Oscars for Schumann. The Voice para Lehmann. Boy, Oscars for Schumann. Ya no conozco la capital. Ay, mamacita, mi voz mariach. Ya no conozco la capital. Ay, mamacita, mi voz mariach. Aquí los cerros tienen ventanas, aquí en la lema bailan las aguas. Voy a buscar trabajo, que mira tu cash. Voy a buscar trabajo, que mira tu cash. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a comenzar. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a comenzar. Ya lo conozco la capital. Ay, mamacita, mi voy mareas, ya lo conozco en la capital. Ay, mamacita, mi voy mareas, aquí los cerros tienen ventanas, aquí en la lima bailan las aguas. Ojalá que este año 2001 tenga más suerte, pues consiga trabajo más rapidito. Será cuestión de buscarlo nomás. ¡No! ¡No! ¡Se necesitan trabajadores! ¡Sí, pe! ¡Qué suerte que tengo! Ojalá que aquí no hayan discriminación sexual, pis. ¡Mamirash! Buenas, sí. Llegas tarde. ¿Tarde? ¿Cómo tarde? No, no lo... Ya hemos mandado las llamas de carga a la mina, así que tú regresa mañana. Yo espero, no se preocupe, yo espero. Si voy a esperar a que salgan los chivos de carga como tú, y ahí yo voy para ellos. Lo acompaño, pues. ¿Qué cosa dices? ¡Ah, porque te metes conmigo, ves! Ah, ¿para qué te metes conmigo? Primeramente tienes que decirme quién eres tú y a qué has venido. Sí, pero yo soy la paisana Jacinta, señor. Y he venido para buscar trabajo. Aquí quiero trabajar, pues, señor. ¿Quieres trabajar en la mina? Sí, no, no. No me hagas reír, oye. Ah, no. Si yo lo quisiera hacer reír, le hago su cosquilla en su fundido. Ah, encima eres atrevida. Ah, pues, pero ¿para qué me discriminas, pues, señor? ¿Por qué me desprecias? Me desprecias porque soy mujer nomás. Pues eres hombre machista, pues. Pero yo me quejo al Ministerio de la Mujer y te lo cago, señor. Claro, pero hablo con Valentín, mi señor, que me escucha, pues, me escucha, pues. No estés tergiversando las cosas. Yo no te estoy poniendo mal porque seas mujer, porque no te quiero dar trabajo. Lo que pasa es que estoy tratando de cuidarte para que no te pase nada. Ah, no, a mí no me cuides. Cuida a tu mujer nomás. Sí, cuida. Con la carita cachudo que tienes. Seguramente que mientras vine a trabajar acá, tu mujer se levanta todo el barrio. Ah, encima eres malcriada. Ah, pues sí, que yo quiero que me des trabajo, pues, señor. Ah, ya. ¿Quieres trabajo? Sí, quiero. Bien, te voy a dar el trabajo. ¿Ah, sí? Ah, pero eso sí, después no me hagas responsable de lo que te pase trabajando y tirando pico en una mina de 100 metros de profundidad y a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ah, no, a mí no me pasa nada, señor. No es que yo soy serrana recia, soy, pis. Claro, pis, soy así como chola de acero, soy de acero, soy, señor. Sí. Hasta acá siento el olor, tu acero debe estar oxidado. Ya. Bien, bien, bueno, te voy a dar trabajo. Ya, está ya, bien, señor. Ya, te voy a dar el trabajo, pero yo quiero saber si tú sabes lo que es una mina. ¿Una mina? Sí, yo lo sé, señor. Una mina viene a ser una mujer, es lo mismo, señor. Mina, mujer, es la misma cosa. ¿Cómo vas a decir que una mina es una mujer, hombre? ¿Cómo? Porque yo tengo un amigo que es argentino, y cuando pasaba así una... decía, mira qué mina, mujer. Entonces yo... Entonces, mina, pero acá estamos en el Perú, no estamos en Argentina. Entonces... ¡Ah, ya!
Claro. La mina es los huecos donde lo sacan los minerales. Claro que sí, eso es así, claro, ya ves, ya vas entendiendo. Sí. Así que, ¿tú sabes qué se saca de una mina de oro? Oro, pi. ¿Y qué se saca de una mina de plata? Plata, pi. ¿Y qué se saca de una mina de manganeso? Manganzones, pi. Acabáramos. ¿Cómo van a sacar manganzones de una mina de manganeso, hombre? Sí, pi, ibas muy bien, pero ya ves, al final ya la... Ya... Sí, pi. Ya fallaste, pues. Bueno, pero pruébame, pi, señor. Ya, si te lo fallo, entonces ya me lo despides nomás. Pero pruébame, no te lo vas a arrepentir, señor. Ya. Te voy a dar el trabajo. Ya. Te voy a probar. Pero solo vas a trabajar eventualmente. Ah, ya. Si aguantas, te contrato. Si no aguantas, te vas. Oh, un momentito. ¿Cómo es lo que... ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Que si aguantas, te quedas a trabajar. Ay, ay. Si tú aguantas este palo, entonces yo también me contrato. ¡Ah, ya! Oye, tranquilízate, hombre, caramba. ¿Cómo hablas de la porquería, señor? Yo no te estoy diciendo si me aguantas a mí. Yo te estoy hablando de si aguantas el ritmo de trabajo. Ay. Sí, no, pero por el ritmo no te preocupes, señor. ¿Ah, sí? No, porque yo tiro mi ritmo, pero mira. ¿Así? ¿Ah, tiquita, tiquita. Es el sonido de mi corazón. Es el que canto, Fede. Yo. Sí. ¿Sabes qué? Vamos, porque la camioneta nos está esperando. Déjate de payasada. Ay. Además, nos está esperando y tenemos que salir rápido. Ya, sígueme. Ya, pero sí. Vamos. ¿Qué? ¿El policía de tránsito? Vamos. Ya, vamos. Ya, apúrate, Jacinta. No te dije que te ibas a cansar. Sí, pues, es que no estoy acostumbrada así. Hace tiempo que no caminaba así en altura. Sí, pero ¿cómo estaremos de alto que? Hasta nieve ahí arriba. Con razón hace tanto frío. Ya. Vamos caminando ya. Oye. ¿Qué? Ven acá. ¿Qué cosa? ¿No me vas a decir que te está muriendo de frío? Sí, hace frío. O sea, hace solcito, pero hace frío, amigo. Oye, pero si solamente estamos a 2 grados nada más. ¿A 2 grados? ¡Claro! Ya, tú no te preocupes. Más bien vamos rápido. Ya. Arriba. Vas a ver cómo te voy a calentar bien rico. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que vas a ver que cuando lleguemos arriba, te voy a calentar bien rico. ¡Tipe! ¿Ya ves? Ratito, ¿eh? Ya, chévere. ¿Ya se vas a picar acá todavía, no? No, es que antes que no me lo caliente, yo te voy a dar un calientito, pues. ¿Ah, sí? Sí, pide. ¿Tú también tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no? No, ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices la cochinada, pis? ¿Y tú por qué me pegas a mí? Lo único que me hace es mi guasaberto, no me calienta mi guasaberto, ya sabes. ¿Tú sabes de lo que te estoy hablando yo? ¿Para mí? ¿Para qué hables? A ver, ¿de qué te estoy hablando? Me quiere calentar, no me lo pis. ¿Calentarte? ¿Pero te estoy hablando de calentarte? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que qué pasa? ¿Esto me mete una cachetada a mí por las puras? Este mañoso, señor, me estaba molestando, pis. Me está diciendo que me va a llevar arriba y ahí me va a calentar, me va a hacer la garra del tigre, pis. ¿Puedo agarrar el tigre? Lesmi. ¿De qué estás hablando? Oye. Yo te estoy hablando de calentarte, porque aquí yo tengo un cañazo, ¿me entiendes? Y te iba a dar para que te calientes. Habla claro, pico. Ahora sí vas a ver. Ya. Cuando lleguemos arriba te vas a morir frío porque no te vas a dar nada. Ya, déjense de hablar tanto y vamos, que ya vamos a llegar a la mina. Vamos, caminen. Ahora sabes, nomás te vas a morir de frío ahora. Ay, jo. No sé, nanito, van. Vamos. Vamos. Ah, madre. Esta es la mina, Jacinta. ¿Y qué la mina? Te parece? Sí, ya llegamos. ¿Vitamina de qué? ¿De c***? ¿Por qué? Huele fuerte, piso. Así huele la mina, pues. Ah, ya. ¿Tienes acostumbrarte a esto? Es sí. La plata. Está bonito. Está bonito. Ah. Más bonito vas a decir cuando esté arriba. ¿Por qué? Cuando te pongas a picar como loca, ahí te quiero ver que ya está bonito. Ah, no. Ya. Que la chamba, ya, pues. Vamos a entrar, muchachos. Vamos. Ya. A su madre. Ya, vengan por acá, sí. Acá. Vengan, sí. Aquí nos quedamos la semana pasada. Sí. Ya, yo voy al campamento a ver a los muchachos por qué no han subido a trabajar. Ya. Ustedes empiecen a picar, ¿ya saben? Sí, ingeniero, no hay problema. Sí, ingeniero, sí. Ya regreso, ya. Ya, okay. Ya. Pueden a trabajar. Listo. Ya, sí.
Amigo, disculpa. ¿Qué pasa? Yo qué tengo que hacer, o sea, ¿por dónde comienzo? Porque... ¿Por dónde comienzas? Sí, pero no. Bueno, primero comienza por decirme tu nombre. Ah, Jacinta me llamo, amigo. Ah, muy bien, Jacinta. Sí, pues. Pues entonces ahora... Vas Luis, a... ¿Cómo te llamas tú, amigo? Carlos. ¿Ah, no eres Jorge Pérez? ¿Quién es Jorge Pérez? No, el... ¿Es algún amigo tuyo? No, un carretita. ¿Carretita? Esto que están acá se llama carretillas. Ah, ya, sí, se lo ¿Ya? Me ha confundido. ¿Sí? No seas muy graciosa. Disculpa, amigo. No seas muy graciosa. Disculpa, amigo. Porque he venido acá a trabajar. Ah, ya. ¿Ya? ¿Está bien o no? Ya. Mira, lo primero que vamos a empezar a hacer ya. Es empezar a picar. ¿Sabes picar, no? Ah, sí, yo sí he picado a mis amigos, sí. ¿Cómo tus amigos? Claro, cuando no tenía moneditas, entonces lo picaba, pues. Entonces me daba mis moneditas, entonces ya con ese dinerito me lo iba a mí. Oye, picaba, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Quién te está hablando de esa picada? ¿Cómo? Yo estoy hablando de otra picada. Ah, ya. ¿Qué? Sí, también, sí. Como te puedes dar cuenta, sí, se me han picado varios billetes ya. Se ha picado, fe. Tú sabes que aquí en la mina no nos podemos reír mucho rato porque puede haber un derrumbe, ¿sabes o no sabes? No. Ah, chistosita. Yo estoy hablando de otra picada. ¿Cómo? Te estoy hablando de esta, por ejemplo. Mira, ven. ¿Cómo se hace eso? ¡Ay! Ah, eso se llama picar, ah, con el fácil. Pico, graciosa. Sí, fácil. Ya. Ah, fácil. Sí, sí, fácil. Listo. Escúchame una cosita, oye, Jacinta. Sí, Jacinta. Ya. Mira, ve, tenemos... Me llamo Jorge, me llamo Carlos. Ah, ya. Si no te confundas. Carlito Pérez, entonces. Escúchame. En la parte de acá al fondo, ya. Es donde tenemos que picar duro. Ah, porque ya. Ahí está el filón. Ah, el filón. Espérate. ¿Cómo es eso? ¿Sabes lo que es un filón, no? El filón, ¿no? O sea que... El filón, pues, ¿no? El filón. Es cuando uno... Claro, pues, como sea, por ejemplo, cuando yo tengo hambre. Ya. Entonces, tengo un amigo, pues, que me invita a pescadito frito, ¿no? Entonces, yo le digo, pues, que estoy con buen filo, entonces, me lo como, pues. Pero cuando tengo más hambre todavía, entonces ya no es filo, es filón. Oye, ¿quién te está hablando de eso? El hambre, pues. Te está hablando del filón. ¡Qué hambre! ¿Qué el filón es la parte donde se concentra el mineral. Ay. Entonces, justo en esa parte tenemos que empezar a picar más fuerte que nunca. Ya. ¿Estamos o no? Sí, pues, pero digo una cosita, ¿esta mina de qué cosa, de qué mineral es? Ah, a saber, pues, no para. Sí, no, está bien que preguntes. Es que, bueno, en vez de estar hablando tantas estupideces, pregunta algo bueno, pues. Ah. Esta mina es de plata. ¿De plata es? De plata es, mamacita. Y ahí, ¿y dónde están los? ¿Qué estamos contando? Los billetes, pues. Los billetes que... Oye, ¿qué? Despierta. ¿De qué billete me estás hablando? ¿Cómo no dice que es una mina de plata en tu sí? Por ahí están los... O sea, pico y salen 100 soles. Es un animal. Oye, te estoy hablando de una mina de plata. ¿Ah? ¡Plata de mineral! ¡De mineral! Ya, lo claro, pico. No te había entendido. Pero no entiendes porque estás hablando tonterías, no te digo hace rato. Sí. Me dices a mí Jorge Pérez. No tiene nada que ver. Sí, pico, yo estoy un poco nerviosa también a su lado, señor. No, un momentito. Y me han dicho así que esté en oscurito, se pone... ¿Qué? ¿Le pongo qué? Pajarito loco, pico. Oye, tranquilízate. Tú a mí no me conoces en primer lugar, recién nos han presentado hoy día. Sí, pues. Entonces... Así que no seas graciosita, y se acabó. Sí sabe, pues, señor. Ah, ¿sabes una cosa? Me olvidé decirle al ingeniero, ¿eh? ¿Qué cosa, señor? ¿Qué cosa? Que aquí, esta parte de aquí está pero recontra dura esta piedra. Ay. Ah, esta parte de acá está recontra dura, así que lo único que me queda en estos momentos... no me queda otra. Ya. Voy a tener que sacar mi cartuchazo, vamos. Y te lo tendré que enseñar, pues. No digo yo. Ay, tú andas sacando tu ¿Qué cosa? Andas sacando tu cartucho, que yo voy a sacar un cartucho también. ¡Ah, ya! ¿Que no? Sí. Ah, ¿para eso he venido preparado? Sí, he venido con un cartucho. Ah, ya, también. Cartucho yo... negro es el mío, sí. Ah, no, el mío, sí, no. El negrito. ¡Cuatro, no! Tienes que respetar, mira, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está bien, cojo, Juan, enseñar el cartucho que quiero sacar y que trabajo en metro. Ah. Escúchame una cosa, animal. ¿Te me ha dolido esa porquería? ¡Pis! Yo te estoy hablando... Mira, ve. ¿Qué cosa? Ya me marqué. De este cartucho te estoy hablando, de este. ¡Ah! Esto que está aquí se llama cartucho de dinamita. Ya. Y con esto vamos a hacer volar este pedazo para poder picar más rápido. Así las piedras ya no están tan duras. ¿Cómo se lo pones ahí? ¡Claro, lo pongo! Explosiona y así podemos picar más rápido las piedras. Ay. Es que con este pico no se puede porque está muy duro. Ya también. ¿Chistoso está, no? Sí, pero yo pensaba así. Vuélveme a tocar nomás. ¿Qué? ¿Lo prendes y qué cosa hago yo? Mamita, primero lo voy a colocar y después te explico. Ay. ¿Ya? Ay, Dios mío. Aquí es. Ay. Espérate, ya. Oye. Sí. Escúchame. Esto lo voy a encender. Ya. Apenas lo encienda,
¿Ya? Sales disparada. Ya, yo... Como no salgas disparada de aquí, el pedacito vas a quedar. Ya. Y ahí sí, si yo te encuentro, diámetro va a ser. Ya. Ahí sí va a ser diámetro, por gracioso. Ya. ¿Listo? ¿Estás preparada? Sí, ya. ¿Lo prendo y qué vas a hacer? Y tengo que correrlo, pero... ¡Ah! ¡Estás atenta! Ya, muy bien. ¡Atenta! Ya. ¡Corre! Ya. ¡Corre, basura, corre! ¡Mi pie se ha atorado! ¡Corre! ¡Mi pie se ha atorado! ¡Corre! ¡No! ¡Casita! ¡Casita, pobre! ¡Casita! ¡Maleta! ¡Casita! ¡Casita! ¿Qué pasó? ¡Casita! ¿Qué pasó? Señor, ¿sabe qué pasó? Puse un cartucho de dinamita, sí. Y explotó. Y la casita se quedó atrapada ya, señor. Y lo peor de todo es que como las piedras se han ablandado toditas, han tapado la entrada. ¡No! ¡No puede ser! ¡Casita! Por lo menos le queda un poco de oxígeno. ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Vamos! ¡No, pero la casita hay que traerla! ¡No, pero buscamos ayuda ya, para que nos la ayude a sacar! ¡Vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¿Qué pasó? Fui a la panadería, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que pasó acá? ¡Ay, a verdad! Sí, ese c***o prendió el cartucho de dinamita, entonces mi pie se ha atorado, si no he podido salirlo. Sí, mejor me voy de una vez. Sí, no. Sí. ¡Uy, no! La entrada se ha tapado, sí. La entrada se ha tapado y ahora ¿cómo lo voy a salir? Y encima no puedo respirarlo bien. ¡No! ¡No! ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¡Uy, están penando! ¡No! ¡Uy, no, padre! Está penando mi guasaberto. Sí, mi guasa. ¿Qué? ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Mi papanel! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién eres tú, señor? ¿Qué? ¿Que no sabéis? ¿Que no sabéis que yo soy Francisco Pizarro? ¿Francisco Pizarro? Allá pues usted tiene una betiza. ¿Y tú quién sois? Yo soy Jacinta, señor. Jacinta, Jacinta. Soy yo, señor. Bien, Jacinta. Ya. Debéis saber que yo, Francisco Pizarro, ya. Hace unos meses que he fundado Lima. ¿Hace algunos meses? Hace unos meses. Ay. Sí. Lo que pasa, Jacinta, es que me fui para la sierra para luchar contra Manco Cápac II, que se había levantado en armas. En una de tantas batallas, me escondí en esta cueva. Ya. ¡Sí, me escondí en esta cueva! ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Hubo un derrumbe, Jacinta. Ya. Hubo un derrumbe. Me desmayé y recién me estoy despertando. Recién caigo, pues. O sea, que tú te has quedado como congelado, pues. Sí, Jacinta, claro, sí. Entonces han pasado los años. Eso es lo que ha pasado, Jacinta, que me he quedado dormido, sí, me he quedado congelado. Me he quedado dormido, pues. Entonces ya... Es un despierto con explosión, se han movido todas las rocas y has podido salir, pues. ¿Ah, sí? ¿Tú qué? ¿Qué? Tú eres un espía de Manco Cápac. No. Seguramente que has venido para liquidarme. No. Pero vas a saber, Jacinta. No. Que la que va a quedar atravesada soy vos. No, un ratito, sí, no. Sí. ¿Cómo me vas a matar, mi pis? Si yo te doy la vida a ti, pis. ¿Cómo me vas a matar? Cabe de que yo he provocado la explosión. Claro, pis. Está bien, Jacinta, tenéis razón. Claro. Además, la guerra de la que tú hablas ya pasaron hace tiempo. Esa guerra ya pasaron un año ya. ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¡Ya no hay guerra! Está bien, Jacinta, entonces no tengo necesidad de usar la espada. Sí, ya no tengo espada, ya no paro. Y bien, Jacinta, dime una cosa, Jacinta. Sí. En esa guerra que ya acabó. ¿Ya? ¿Quién ganó? Bueno, para mala suerte, ganaron los españoles. ¡Así es, Jacinta!
¡Como debía ser! ¡Muy bien, Jacinta! ¡Así tenía que ser! Sí, pues. Jacinta, Sí. Dime, Jacinta, ¿en qué mes estamos? Enero estamos ya. Enero. Es una pena, Jacinta, porque justamente me perdí la fiesta en Palacio para recibir el año de 1536. ¿Cómo? Pues. ¿Cómo es, Irvis? 1500, que no, ya 1500, ya no, ya. ¿Cómo que ya no, ya? Ya no, 1500, ya sabes en qué año estamos. No, pejacita, ¿cómo no voy a saber en qué año estamos? Yo soy Francisco Pizarro. No. Que acabo de inaugurar Lima. No, los 1500 ya pasaron, ya. ¿Qué pasaron? Sí, ya no, ya. Ahora estamos en otro año, ya. ¿Cómo otro año? Chipis. ¿Qué año estamos, Jacinta? 2001. ¿2001? Chipis. No, sí. 2001. No puede, Jacinta, eso no puede ser, hombre, no puede ser. ¿Cómo vamos a estar en el 2001, Jacinta? Claro, pues, lo que pasa es que, mira, te has dormido tú 400 y pico mil años, ¿no es cierto? 400, ya, tú tienes más. ¿He dormido yo 400? Sí, o sea, tú tienes ahorita más de 500 años. Y a pesar de todo, está bien parado, tío. Mira, si no estuviese conmigo a saber, no te metía tu revolcada, ya sabes. Sí, está bien, pues, te ve bien, pues. O sea, tú tienes ya más de 500, ya. Jacinta, perdona, disculpa que no te entiendo, pero no. Me acabas de decir que 446 años. Sí, pis. Que he estado yo en la... Sí, dormido, pis. Jacinta, ¿quiere decir que ya no estoy en Palacio? No, ya no, ya. Ahora está el tío Valentín, pis. Sí, es chato buena gente. Sí, ahí está él ahora. Ya tú no, ya, ya no, ya. No, ya no informa, ya. No creo, ya. O sea que, de repente, creen que estoy muerto. Sí, hoy verdad, no te habían atravesado, yo leí un libro así, ¿cómo se llama? La Cumbre se llama. ¿Cómo? ICP, quinto de secundaria, entonces, dice que te atravesaron a ti. El mandingo te atravesó con todo. ¿Qué decís? No, que sí, según la historia dice que a ti te atravesaron, pues, con una espada, pues. Pero no puede ser, Jacinta, ¿qué te pasa? ¿Cómo decir que yo estoy con una espada atravesado? Ah, se han escrito. Y tú estás viendo que estoy vivo, completamente vivo, Jacinta. Pero así dijeron en un libro, señor. Y claro, seguramente que como he estado tantos años aquí, dormido en la cueva. ¿Ya? Los almagristas han inventado esa patraña para quedarse con el gobierno. Ah, sí, seguramente. Ahora di tú que felizmente no te apareciste en el libro de Jaime Bailey, si no ahí te das como c***o. Sí, felizmente que tuviste la historia nomás. Dime, Jacinta. Ah. Tú tienes que entender también que seguramente toda esa gente ya ha desaparecido. Ha muerto. Ya, todos los almagristas ya pillan. ¿Ya no están? En mar ya están, sí, ya. Sí, ha pasado tanto tiempo. Y peces marrones sin ojos. Y Lima tiene que haber cambiado una barbaridad, ya no deseo a Lima que yo... Ah, no, Lima ya no es lo mismo, ya. ¿De tú acá? No, ya no, ya. Ahora ya todo es a colores, ya. Sí, pis. Sí, ya no, y ahora todo ha cambiado, sí. Inclusive, mira, este 18 de enero es el aniversario de Lima. Mira tú qué casualidad. ¿El aniversario de Lima? Sí, el 18 ya lo cumple, pues. Está cumpliendo ya justamente su aniversario, pues. Mira cómo son las cosas. Sí, así son las cosas, pues. Yo quisiera estar para el aniversario de Lima. Si quiere te llevo para que conozcas, ¿ah? Ahí, pues. Jacinta. Ah. Te lo agradecería bastante, Jacinta, si me llevas para el aniversario de ya, Lima. Ya, pues, está bien, pues. Ya, vamos, pues. Entonces, vamos. Vamos, Jacinta. Bueno. ¿Qué pasa, Jacinta? Qué cojudo que soy. Estoy sin invitación y no podemos salir de acá porque está todo cerrado, ¿no? Y cayeron las piedras y taparon la salida, amigo. Sí, amigo Pizarra, ¿sabe qué pasa? Que no vamos a poder salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No os preocupéis, Jacinta! ¿Por qué? Que cuando yo estuve acá, en esta cueva... ¿Ya? Antes de quedarme dormido por tanto tiempo... ¿Llegó Montesinos? ¡No! He descubierto por el otro lado, ¿ya?, una entrada secreta. ¡Ah, ya! Sí, así de verdad. ¡Vamos, Jacinta! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Despacio, Jacinta, que todo Montesinos! ¿Dónde queda la entrada, amigo? Jacinta, venga. No, pero por ahí está cerrado, por aquí. ¡Venga, Jacinta, venga! ¡Venga, venga!
Así, pues, Panchito, ese es lo que te puedo mostrar hasta ahorita de lo que es la Gran Lima. Sí. Así es, Jacinto. En realidad todavía no lo puedo creer. Sí. No puedo creer todo lo que he visto en el camino, Jacinta. Todos esos inventos que han hecho en menos de 500 años. Es increíble, fabuloso, Jacinta. Sí, güey, se ha inventado bastante. Y eso todavía no conoce el water. ¿El qué? Ah, el water, pues. ¿Y cómo es el water? Water es así, ¿no? Así, redondito, ¿no? Entonces, si pones tú esto, entonces ahí lo botas. Tú esto, pi. Tú. Decime, Jacinta, ¿qué es lo que pongo ahí en lo que le dices el water? Tu botacaca, pi. No, tienes que verlo. No, así no se puede explicarlo. Está bien, Jacinta, en realidad. Sí, lo que tú dices es cierto porque todavía me falta conocer muchas cosas. Todavía te falta un montón. Por ejemplo, no sé qué ha pasado. Tú me trajiste por acá y me metiste en unas cajas. Sí. Que estaban llenas de gente que me apretaban y me... Jacinta. Eso sí que no lo soporto, Jacinta. No, eso no es caja llena de gente. Sí, se llama combi acá, combi. ¿Cómo? Sí, combi es. ¿Qué se llama combi? Combi le pusieron, sí, porque no es que la gente justamente se pone detrás y te dice con combi, pit, se te pega. Y ahí entonces quedó. Eso era lo que hacían conmigo, pero no me decían nada. Claro, sí, ahí se van bien. Bueno, sí, Jacinta, pero en realidad estoy cansado. Sí, es que me has hecho caminar como una bestia, Jacinta. Sí, pues... Es que... ¿Pero cómo, Jacinta? ¿No me decíais que... que Lima estaba aquisito nomás? Sí, pues, pero hay que, sí que caminar. Pero qué pasa, que ya tantos años, entonces ya te has oxidado, tú, pía. Muchos años. Ya estás oxidado ya. Perdona, Jacinta, perdona. ¿Qué? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que no todo lo tengo oxidado, Jacinta. ¿Cómo? Por... ¡Ay, qué gracioso disfraz! ¡Por Dios! Jacinta, por Dios, ¿qué? Decime una cosa, las muchachas de hoy visten así. Sí, ahora se visten así. Bueno, las normales no están, que son jugadoras, sí, así, sí. A ver si se levantan algo. Sí. Jacinta, ah. ¿Sabes qué? Ah. Ahora voy a ver cómo se desvisten. Buenas, señorita. Sí. ¿Sabe quién soy yo? El abuelito de Pinocho. No. Yo soy el gran Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Y el conquistador tuyo, mamacita. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tocas viejo loco asqueroso ahí? Tipis. No, es que esas técnicas ya no se usa ahora ya. Ya están. No. Ahora te recomiendo el libro de Carlos Vilches. Ese, güey, no es que leerlo. Ah, tengo que leerlo. Pues solo lees, pues ya, mete tu buen floro. Floro se llama. Jacinta, ahora. Muy bien que me instruyas en ese sentido, porque ahora sí voy a necesitar una pareja. Sí, pero sabes que también te ven vestido así, creen que estás loco, pues. Entonces, ¿sabes qué cosa? Mejor te voy a llevar a otro lugar, eso me ocurrió una idea. Está bien, ¿sabes qué pasa? Ya. ¿Sabes qué pasa? Tú tienes razón en todo lo que me dices. Sí. Porque tienes que entender que esta Lima es diferente, Jacinta. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado, Jacinta. Yo ya no me la imagino, Jacinta. Los carros que caminan sin caballos. Sí. A una velocidad de fabulosa, Jacinta. Ah, no, los caballos están adentro ahora, Dios, ya no se ven. Los edificios, Jacinta, los edificios tan grandazos, sí, tan altos. Cuando yo llegué también estaban. Y lo que me ha llamado la atención, Jacinta, ¿ya? Es esas cositas cuadraditas que se ponen acá y hablan. ¡Hablan, Jacinta! ¡Ay! Jacinta. ¿Qué? Me da miedo, Jacinta. ¿Por qué? No, Panchito. Me ha asustado ya. No te asustes, Panchito. No, es que Jacinta, que todo este Lima es diferente. Ya. La gente no es como antes. Además, sí, pues. Todo ha cambiado, Jacinta. Jacinta. ¿Qué? Yo quiero regresarme a mi época. No, ya Jacinta, no. Jacinta, yo quiero regresarme a mi época. Sí, Pepe, ya no se puede, mi Panchito. No se puede, Jacinta. No se puede, Panchito. Favor, ya no es posible. Más bien, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te va a hacer? Mira, no, yo sé cómo ya se te va a pasar todo, ya la gente no te miran así, pero no, te miran Jacinta, como loco. Jacinta, no, por favor, regrésame a mi época, tú sabes, ¿cómo puedo regresar? Jacinta. No hay forma, vamos, yo tengo una idea, vamos. Regrésame a mi época. No se puede, c***.
Guapísimo, muy bien. ¿Usted cree, señorita? Sí, elegante, distinguido. Un poquito la cara que la malogra. ¿Cómo? ¿Cómo que la cara? No, es que el señor tiene una cara de criador de chanchos. Ay, No. Se le ve muy bien. Cuidado. Sí, claro, sí. Yo también te veo bien chivolo, te veo. ¿Sabes qué? Parece que tuviera 100 años, parece. Nadie creería que tiene los 466 que te lo manejas. Gracias, Jacinta, gracias. Ay, qué ocurrente la amiga. Oigan, les quiero comunicar acerca de la nueva opción de las tiendas El. Ustedes adquieren la tarjeta de crédito El y todas las compras que hagan durante el mes de enero las pueden pagar en 4 meses sin intereses. Señor, a propósito, si usted se anima y se ve muy bien con su trajecito, yo le puedo hacer un descuento, ¿ah? Gracias, bueno, señorita. Sí, vamos a ver esta posibilidad, oiga usted. Justo vamos a mirar. Porque en realidad es que... la verdad que Jacinta me veo muy bien. Sí, está bien, está bien. Esa pintaza que uno se maneja. Sí, sí, pintaza con teno. Sí, porque el otro... No. Oye, te vi bonito si te vi de panchito. Sí, Jacinta, sí. Chipis. Bueno, y todo. Gracias a ti, Jacinta, bueno, que me estás enseñando tantas cosas. Sí, pues. Bueno, y eso que ahora te voy a enseñar algo mejor, todavía algo novedoso. ¿Hay algo mejor, Jacinta? Ah, eso. ¿Cómo se llama, Jacinta? Esto que te voy a enseñar ahora, vas a ver. ¿Pero cómo se llama? Dime, Jacinta, ¿cómo mira, se llama? Mira, me tienes entregado, Jacinta. Un momentito, ahorita te voy a decir. Se llama Perro Muerto. ¿Perro Muerto? Sí, sí, Perro Muerto, Perro Muerto. ¿Por qué le dicen perro muerto? Mira, cuando yo cuente los tres, ¿no? Cuando cuente los tres, entonces vamos a salir disparados, vamos a salir por la puerta y vamos a correr hasta llegar lo más lejos posible. ¿Cómo que disparado, Jacinto? ¡Shh, caipi! ¿Pero cómo es eso de disparado, cuando salimos? Cuente por qué, tres. ¿Qué, ¿por qué vamos a contar tres y salir? ¡Chandarro, chipi! Yo te digo, ¿cómo voy? ¿Para qué voy a salir corriendo? ¡No! ¡Tres, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya voy, Jacinta! ¡Ladrones! ¡Policías! ¡Ay, nunca está la policía! ¡Estos desgraciados se llevaron mi terno! ¡Ay! ¡Me hicieron el perro muerto! ¡Aguanta! Yo creo que... creo que ya estamos muy lejos, Jacinta. Sí, pis. Sí. Sí, ya estamos bastante lejos ya. Jacinta, decime una cosa. Sí. ¿Eso que hemos hecho se llama perro muerto? Sí, eso se llama perro muerto, sí. Pero no hay que hacerlo muy seguido, más, porque es muy peligroso, es. Sí, sí, Jacinta. Sí, pis. En verdad, Jacinta, que este traje me queda muy bien. Sí, pista. Pero yo todavía me siento cansado, Jacinta. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa, Jacinta? Siento como si todos los años se me hubieran venido así de golpe encima. Ya no tengo fuerzas ni siquiera para agarrar la espada y luchar. Aunque para qué, Jacinta, si todas las cosas han cambiado, ahora la gente vive en paz, en armonía. ¿Para qué luchar, Jacinta? No sé. No sé qué voy a hacer, Jacinta. No sé. Sí, pis. ¿Qué hago, Jacinta? Mira, Panchito. Sí. Te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir mejor, te vas a sentir. Chipi, ven, sígueme nomás. Espérate, pues, Jacinta, espérate. ¿Para qué me vas a llevar, Jacinta? Ven nomás. ¿Pero a dónde me vas a llevar, Jacinta? Te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir mejor, Panchito. No, Jacinta, mejor no, Jacinta. Yo creo que... yo creo, Jacinta, que entre nosotros... ¡Ah! ¡Ah! Oye, apúrate, pe, Pancho, apúrate, pez. Jacinta, por Dios, ¿qué te pasa? Camina. Pero mira qué belleza, Jacinta, mira ya, todo esto, sí, mira. Sí, esto es bonito. Pues. Jacinta, y decime una cosa. Camina más, Panchito. Pero Jacinta, déjame de hablarte, Jacinta, por favor, déjame decirte algo. ¿Qué pasa, Pancho? Jacinta, esta plaza, ¿a qué pueblo pertenece? No, este no es plaza. ¿Cómo que no es plaza, no, Jacinta? No, este no es plaza, pis. Yo estoy viendo, Jacinta, que esto es una plaza. No. Y cada pueblo tiene una plaza, Jacinta, por sí. Eso yo te pregunto, ¿de qué pueblo es esta plaza? No, este ni pueblo es. ¿Cómo que no? Esto pertenece a la municipalidad, pertenece, municipios.
¿Qué municipio, Jacín? Ah, no, no, en tu época eran, ¿cómo se llama? Cabildo, creo, ¿no? Pero acá no. ¡Ah, oh, Cabildo! Sí, no, ahora ya no, ya. Esto pero, no hay plaza. Cinta, no. Esto es una plaza. Y justamente te digo que es una plaza porque se parece a la plaza de armas que yo hice cuando fundé Lima, Jacín. Ah, no, de pie la orinaron todita. Sí, sí, sí. Bien, pero ya de pie, ¿cómo se llama? El pelón y te Andrade. Sí. Bonito lo ha puesto de nuevo todo. Tú ya ahora sí se parece un poco. Ya. Pero esto no es plaza, pis. ¿Y qué es? Este es parque, parque. Está bien, Jacinta, quedemos en que es parque. Es parque, parque, Jacinta, sí. Es parque. Sí, parque, es parque. Bueno, y ahora dime, Jacinta, ¿qué? ¿Para qué me has traído este parque? Ah, bueno, es que tenemos que sentarnos acá y tienes que esperar nomás a que venga nomás. ¿A quién voy a esperar, Jacinta? A ella. Pero, ¿qué señora tan guapa? Sí, 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 es mi amiga, pues. Más bien, arréglate bonito porque ella siempre pasa por acá, arréglate. Sí, 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 este Jacinta. Ya, ahí está. Hola, Jacinta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amiga? Acá te presento a mi tío Pancho, Pancho, mi tío. Mucho gusto. Me pongo a sus pies, señora. Ah, oh, porque no ha sentido la perra que tiene. ¡Ay, qué galante! Señora, por favor, mi querida bella dama, ¿me permite pasear por el parque con usted? ¡Ay, conmigo! Sí, con una belleza como usted que opaca al de las flores del mismo. ¡Ay, permítame, por favor! ¡Encantada! ¡Nos vemos, Jacinta! Ya, ya nos vemos. Sí, Jacinta, y nos vemos. Chao, tío. Y te aseguro que de hoy en adelante a esta señora ya le va a gustar el Pancho. ¿Cómo? O sea yo. Chao. Chipi. Pucha, se dobló ya. Porque esa señora ahí donde la ven es millonaria. Tiene varias casas y mucho dinero tiene. Entonces ahora seguramente le compra su casa al Pancho, ¿no? Lo pone en su casa. Misma pensión Soto. Entonces va a ser feliz, pues. Qué bueno. Sí. Por estar haciendo esto me he olvidado mis amigos de la mina. Voy a ver qué están haciendo estos cojudos. Vamos, vamos. Vamos. Que la pobre Jacinta debe estar muriendo seguramente. Sí, señor. Hay que hacer algo por ella, pobrecita. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de sacarla. ¿Pero estará viva? Claro que está viva. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que una paisana se ha quedado enterrada dentro de la mina, que ha habido un derrumbe y debe estarse muriendo ya por falta de oxígeno. Uy, pobrecita. Si quieren yo lo puedo ayudar, amigos. Sería bien bacán si nos ayudas, de verdad. Gracias, amiguita, porque nuestra amiga se ha quedado ahí. No sabemos si está viva o no. Oye, ¿y si gritamos de repente nos oye? ¡Eso! ¡Jacinta! ¿Qué? ¿Has oído? Sí. ¡Está viva! Sí. Está viva, yo también le voy a hablar. ¡Jacinta! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Oiga, señor, parece que estuviera cerca. Sí, 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 parece es que estoy cerca, peco. ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¿Estás aquí? ¿Estás enterita? Sí, acá estoy. No, estoy allá. Acá estoy, pis. Jacinta, espérate. No, no, esto es mentira. ¿Cómo? ¿Cómo saliste de allá? No, pues he salido, pues aquí. Lo que pasa es que he salido por la puerta a su detrás. Hay una puertita por ahí, un huequito ahí. Pero si estaba tapada la otra puerta. Por eso, pues he salido por un escape, pues ¿sabes quién me ha acompañado? ¿Quién? Si adentro no hay nadie, ¿quién te va a acompañar? ¿Ah? ¿Quién? ¿Le digo o no le digo? Dilo, Jacinta, por favor. No, no tengas así. Me ha acompañado este Francisco Pizarro, que el que conquistó el Perú, que él me acompañó. ¿Quién? ¿Quién te acompañó? Francisco Pizarro. O sea, payaso, Francisco Pizarro, Francisco el arquero, Pizarro. ¿Será? Pizarro. Oye, a esta le ha caído una piedra en la cabeza. No, oye, no, no. Ya déjate de hablar idioteces y vamos al campamento para que te revisen los médicos. Ya, ya, ya. Ya, ya, vamos, ya, vamos. Sí, sí. Vamos saliendo, pero vamos. Es cierto, es oye, oye. Oye, no seas graciosita. Está bien que estemos en el aniversario de Lima, sí, pero ¿cómo vas a decir que Francisco Pizarro está vivo? No seas gracioso, oye. Sí. Oye, aunque sería bacán, ¿sí o no? Claro, pis. Sería recontra bacán. Si no, pregúntale a la señora del parque, pregúntalo. ¿Cuál parque? La señora del parque, ahí le tienes que preguntarle, pis. Camina. Ya, camina. Vamos. Muy bien, por favor. Ay, Martina. Ay, se nos
nota que no has besado en 100 años. ¿En 100 años? Y te quedas corta, mamacita, te quedas corta. Vuelvo a ser Pizarro, el conquistador. La capital, ay mamacita, mi voz varias, ya lo conozco. Ay, 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 ay. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, entonces sería una charcheta. Tú lo saco, entonces. ¿Cómo me gusta este trabajo, Sipis? ¿Qué me hace acordar cuando le exprimía sus limones a mi guasaberto? Sipis, sequito lo dejaba. Uno no, pues no vayan a pensar mala. No, no, no. Yo me estoy refiriendo a los limones que exprimía para prepararle su ceviche de charqui. Sí, su ceviche de charqui que le gustaba a mi guasaberto, pues. Entonces... ¡Jacinta! Ah, sí, señora. ¿Ya terminaste los picos de agua para los invitados? Ya, ya va a estar listo ya, nomás que... Un pequeño inconveniente nomás, ¿no? Fue ¿qué? Equipar que el pico sour va a salir un poquito rosadito nomás. ¿Rosa? ¿Y por qué va a salir rosado el pico sour? Es que no encontré el pisco y le he echado kerosene. Ay, Jacinta, no estupideces, ¿quieres? ¿Cómo? Ahí está el pisco, ahí abajo está el pisco. ¿Dónde está? Allá, ahí abajo. Sí, lo estaba buscando, pero no. Ay, no encontré. Caramba. Ah, aquí está. Uy, este pisillo que era... ¿Cómo esto no era para insecticida? Ay, Jacinta. Con esto he matado varias cucarachas ya. Ay, ya, déjate de hablar tantas idioteces. ¿Quieres? Que acudiste una vez con el trago que los invitados están esperando. Ya, señora cornuda. Cornudia, Jacinta. Ya, señora cornuda. Cornudia, te cornuda, he dicho. Cornudia, por eso, pe, por eso. Diablo. Cornuda. Sí, pues. Y ahora, ¿cómo le digo a la señora que está malograda la licuadora? Sí, no, si se lo digo, peor, como está molesta, entonces si molesta más, pues, ¿cómo hago? ¡Ah! Ya sé, ya. Me lo voy a llevar para hacerlo en la lavadora nomás, listo. Entonces la lavadora lo prepara el pico sour. Mi barba tiene tres pelos. Así es, compadito, así es. ¿Sabes qué pasa, hermano? Mira, ve. Este video me costó un montón de plata, compadre, pero al final lo conseguí, compadre, lo conseguí. ¿Sabes por qué me vacilo? Porque te has librado, no, sin broma, hasta me dolió la cabeza. Claro, que te has librado de una buenaza. No, que te has librado de una buena. Claro. Si tu mujer te pesca, sí. Por mi madre que es capaz de cortártelo así como el marido de Lorena hoy, igualito. No, no puede ser. Sí, bueno, sí, la verdad. Sí, este tiene razón, compadre. Tiene razón, claro. Porque mi mujer es bravaza. Ay, pero vamos a decir a mí. Felipe, hay un malo de tu mujer. Un ratito, perdona. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices? Lo que es brava tu mujer, pe. Claro, yo digo que es brava. ¿Y tú cómo sabes que es brava? No, o sea, de carácter, pues, brava. De carácter, pues estamos hablando, de eso carácter. Te hablo. Oye, pero fuera de todo eso, además tú también eres una bestia, ¿me? ¿Yo? Eres un imbécil. Oye, sí, no sé. Eres un imbécil. ¿Qué te ocurre? Que te hablo de la mala. Es que cómo te vas a ir a un hotel donde tiene cámaras de video. Piensa, pe, compadre. Oye, aguanta, pe, hermanito, aguanta, pe, no seas bruto. Mucho mal, oye, seas bruto, oye. ¿Sabes qué pasa, hermanito? Cuando yo me fui a ese hotel, nunca iba a imaginarme de que me estaban filmando con una cámara, pues vamos. Pero ¿cómo? ¿No estás chequeando acaso? Tú miras los techos, mira todo, peculiar, normal. Oye, ¿tú con quién crees que he ido? ¿Con la hermana de Yuca? No. Un hembrón, compadre. Bueno. Un hembrón de la pata. Yo no tenía tiempo para ver nada, compadre. Yo veía a ella, bueno, nomás. Ya, pero ¿cuánto te costó? Pero, ¿cuánto te costó la situación? Allá, ¿tú qué sabes cuánto costó? Claro, pe. $500, compadre. $500. ¿Y sabes qué pasa? Bien pagado, compadre. Valía, la hembra valía $500 y tranquilo nomás. ¿500 cocos? Lógico. Oye, la señora se llama Mari, ¿eh? ¿Y ahí? Cualquier dato la presento. No, ahí nomás, puñadito. ¿Qué? Gracias. 500 no seas abusivo. Pero no tengo tanta plata. No tengo tanta plata para eso. Pero, oye, chiquillo. Perturadito. Pero me la puedes presentar sin que el otro se dé cuenta. Cualquier día me la presentas a mí sin roche nomás. ¿Qué vas a pedir prestado, pay? Deja pues. Oye, trampero, bueno, voy, cállate, peso, para déjame hablar, ¿ya? Ay, por favor. Uy, perdón, oye, trampero. No, te pregunto cuánto le pagaste a la chica, sino cuánto te costó el video. ¡Ah! Claro, compadre, a eso quiero llegar. O sea, eso que... ¡Ah! Yo pensé que me estabas hablando. No, compadre, te digo. $10,000. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Plata? ¿Tanta plata aquí?
$10,000. Oye, este es normal, $10,000 se lo gasta como si nada. Un día en el Aladino. Se acabó, chao. Cobra y se desaparece. Perdón, trapero, ¿y tú no tienes miedo de que le saquen una copia y te puedan chantajear? Ah, eso sí es cierto. ¿Tú crees que soy como tú, un idiota? ¿No? ¡Baboso, idiota soy! Uy, baboso, creo. Cuando salió este video, acá aún había un papelito que decía original. Perdón, o sea que tú con eso te puedes ir al Indecopy, ¿no es cierto? Y puedes decir que es un video pirata, así, ¿no? Pues sí. Yo ya sé que me quieres mucho, pero no seas tan efusivo, que está en tu familia. Tienes que atenderlo, pues. No, a la única que atiendo, digo, que atiendo es a ti, mamacita. Además, tú sabes, mi amor. Tú sabes que... siempre te he sido fiel, mi amor. Ah, sí, igualito dice en el video, Oiga, ¿de qué estás hablando? ¿En el video, Fiel? ¿Qué video? ¿Por qué se asustan ellos? ¿De qué video? El video, lo dice en la película, de la cinta en video. Entonces lo dice igualito, lo dice igualito que el trampero. ¿Qué? Sí, lo dice. ¿Que es la voz de él la que sale en el video? No. ¿Por qué se asustan? No, su voz no es. Sí, del actor, pues. Ah, ya. Sí, no, además del actor y charalá, pues. Sí, para la película Hormiguita, nomás. Sí. No. Ah, ya te referías a un actor, no era él, más. No. Más vale, porque si yo me entero que alguna vez, solo una vez me fuiste infiel, más vale que te vayas a refugiar en Japón con el otro sinvergüenza. No, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar que yo nunca te soy infiel, mamacita? Yo soy solo para ti, mi amor. Ay, sí, y más te vale, que sea solo para mí. Porque si alguna vez me sacas la vuelta, ya sabes qué cosa te voy a sacar con las tijeras. ¡Ya no digas nada, no molesté! La señora lo ha querido decirlo, ¿no? Que lo va a cortar, fe, tu chalonita, fe. Pichoncito te lo va. ¿Sí, no? Oye, dime una cosa, ¿también? ¿Qué? Me lo pega, güey. ¿Y por qué te tienes que estar metiendo tú en las conversaciones ajenas? Sí, ¿qué pis te dio vela en ese entierro a ti? ¿Qué te pasa? No, pues es que como estaban conversando bonito, entonces yo quería intervenir para hablarte. ¡Nada! No tiene nada que hablar. No tienes que meterte en esta conversación. Tú acá solamente eres la muchacha, eres la empleada acá. ¿Sí? Así que déjame esa bandeja ahí en la mesa y retírate. Oye, compadre, así es. Ya, apúrate. Apúrate. Ya, pues apúrate nomás. Ya, rápido nomás. Tiene nomás suya la... ¡Poing! Lo tenía pegado en el techo. No, es que cuando esta chola pestosa se puso a hablar, cuñadito, del video, pensé que iba a hablar de tu video con tu trampa. No, con mi madre. Y yo, compadre, me paró. Campero, yo dije, ahorita tu mujer va y trae la tijera y te corta tu manicito. Dije, puta. No, por Dios, que yo me asusté horrible, cuñado. No, compadre, no, si eso es así nomás, yo me hago. Yo me tengo que poner así sumiso, tranquilo, y yo soy el que manda, compadre. Sí, cuñadito, tú mandas.
Sí. Hablan de mandar, ¿sabes qué, compadre? Dios, bastante te queríamos. Este video, ¿sabes qué? Mejor lo voy a ir a esconder en un lugar seguro porque mi mujer de contra zapa, compadre. Sí, mejor. No vaya a ser que se le ocurra zapearle. Sí, sí. Guárdalo, ¿no? Pero ven acá, ¿cómo que no le tienes miedo, no dice? ¿Miedo? Sí, ve. No, pues sí, salga acá. Pero déjala otra más mejor, pues. Ya, ahí. No, no, anda, cuñadito. Voy al auditorio, cuando quieras verlo, me avisa. Ya, buena voz, chévere. Sí. Pues ten cuidado, ¿ah? Oye, compadre. ¿Qué hay? Mi madre. Yo sí, pero mi mujer me pesca haciendo eso, me mata. Uy, compadre, ¿y a mí qué me vas a decir? Si yo le saco la vuelta a mi mujer, mano, me mata de hambre, compadre. ¿Ah, sí? ¿Te mata de hambre? Claro, pero o sea, si te pesca con una trampa, ¿no te voy a comer? No, pues, hermano, entiéndeme. Mira, ve, yo saco la trampa, ¿ya? La tengo que llevar al telo, me gasto el billete y ya no tengo para el, pa el Richie, compadre, para la comida. Lo normal del tipo, si tú la habías sido, me dice. Caballero. Ya, salud, cuñado. Oye, espera que venga este... Feo Roche que me lo ha hecho pasar el trampero ese. Sí, pis. Yo solamente quería conversarlo, entonces. Y él me ha gritado, pis. Y ante todos sus amigos me ha gritado, pis. Me he sentido mala, pis. No, pero ahora ya me pasa ya. Ahora que alquilo otra película me lo pasa. Sí, pis. Voy a aprovechar para decirle a la señorita de la tienda que me lo ha dado una película fallada, pis. Fallada me lo ha dado. Sí, pis, porque la película, entonces. Sí, está marcada. Está fallado, está marcado. El audio también no se entiende nada de lo que hacen, de lo que hablan, se entiende nada, se entiende, no. Voy a cambiarlo definitivamente, sí. Ahora, ¿cómo? Me encontré una película, chipis. Ojalá nomás que sea más bonita que la que alquilé, pues, sí. Mejor lo voy a guardar para que no se confunda. Sí, pues, qué suerte que me lo he tenido. Tengo que encaletar bien esta cinta para que la cornuda de mi mujer, digo, la cornudia de mi mujer no lo vaya a encontrar. Acá. Es que acá lo encuentro muy fácil, pues esto. ¿Dónde lo escondo? Siempre van a notar que está... ¡Ya! ¡Listo! ¡Ay, nomás! ¡Acá sí que ni de vaina lo ven! Mi mujer le gusta gatear, así que lo encuentro al toque. ¿Dónde lo escondo? Claro, pues, ¿cómo no he pensado antes? Acá. ¡Listo! ¡Acá! Este es un lugar seguro, detrás de los zapatos. ¡Ajá! La sonzonaza de mi mujer no lo va a encontrar ni de vainas. ¡Qué bacana! Ahora sí, tranquilo, a seguir chupando. ¿Qué tal? ¿Te gustó la película? Vasily Franco no lo he entendido muy bien, señorita. ¿Ah, no? Sí, pues, y eso que es peruana, pero no. ¿Peruana? Pero si no es peruana, ¿por qué dices eso? No, pues, como están todos calatos y paran quejándose, entonces sí, pensé que era peruana, pues. Sí, ¿no? Tú has llevado una película triple X. No, sí, pis, por lo que está fallado, pis. Como está fallado, tiene tres aspas, pis, porque está tres veces fallado, pis. Jacinta. ¿Cómo? Lo que pasa es que las películas que tienen X son películas porno. ¿Porno? ¡Cállate! ¿Cómo? Sí, son películas porno. Uy, no. De cositas, pues, de... Uy, yo pensé que era de vaqueros. ¿De vaqueros por qué? Por los pistolones, pi, que salen, pi. Los pistolones salen ahí. Sí, pues, también sabe que pensaba que era película de matanza aquí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque la chica dice, no me lo mates.
No mata, no mata bien, dice. Tendré que verla yo también. No, no. Jacinta, ahora. ¿Qué película vas a llevar? Sí, esta no, ya no, esta no. No. Quiero una de, la película de Bolonia, quiero. La de Bolonia, la que sale. ¿La película de Bolonia? ¿Y qué película sale? El náufrago, pe. Viendo que ya en las encuestas, ya se ha ahogado, pues. Por eso tú lo intentas, ¿no? Pero eso quisiera el náufrago, señorita. ¿No tiene? No, 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 no hay, no, no hay. Uy, no, entonces, lo que sale Alan, entonces, lo que sale Alan, en ese Brix, me lo traes. ¿Sale Alan en películas? ¿En una película, pe? Sí, ¿cómo se llama? Alien, pe, regresa, pe. Ay, no, contra qué miedo, ¿no? Te lo come, pe, si entra, te lo come. Uy, no, no, ni que venga ni que aparezca, no. Ah, ya. Entonces, ¡ah! Tú tráeme la película del que sale la Alianza Lima, eso lo quiero. Los de Alianza Lima salen en películas, no sabía. Sí, en este 12 monos, pe. Sí, viene uno de Yapa, un jugador de Yapa, pero son 5 señores, ¿no? Ya me imagino. Ahora me vas a decir que el Waldir también va a salir en una película. Sí, pez. ¿Sí? Él que tiene En busca del arco perdido. Y si con mete gol ni una vez. Bueno, puede ser, claro, puede ser. Están buenos. Si no, ya sea. Dame la película donde sale el Vladimiro con el Fujimori. Eso los dos. ¿Vladimiro con Fujimori? Sí, sí, quiero. Esa no me llegaba. No, sí, yo la he visto cuando he entrado. ¿Sí? Sí, Pollitos en Fuga. Ay, Jacinta, qué gracia. Mejor son Gallinazo, Gallinazo en Fuga. Son esos. Ese nombre está mejor. Mira, Jacinta, te voy a recomendar una película mostraza. ¿Ah, ya? Sí, esta te va a gustar. ¿Cuál es? Se llama Los Hermanos Caradura. Ah, no. No, 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 no. No, yo ya estoy cansada de escuchar a los congresistas ya. Sí, todos los días lo sacan en la televisión. ¿Qué no, 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 ya estoy aburridísimo, no. Pero te va a gustar, ¿no la quieres? No, para ya, nada, señorita. Ya, es la de acá. No, no. Esta sí ya sería como que no te guste. Pelotón. Bueno. ¿Pelotón? Pelotón. Uy, ¿qué? ¿La Andrade ya grabó su película? ¿La Andrade? Sí, pe, sí, el alcalde, pe, como dice gordito, entonces pelotón, pe. Entonces ya hizo su película, entonces. ¿No? Ay, Jacinta, ¿de qué estás hablando, Jacinta? ¿No es eso, entonces? No, no, no. Ay, entonces. Más bien, te quería preguntar una cosa. ¿Qué tal es esta peliculita que lo tengo acá para que me lo recomiendes? ¡Qué suerte, Jacinta! Esta película es divertidísima. Se llama Loco por Mari. Ah, no. ¿Te va a gustar? No, 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 no. Y si película de drogadictos, es eso. ¿Y qué tienen que ver los drogadictos con esta película? Loco por Mari, pe. Claro, pe, loco por la marimba, pe. Ay, Jacinta, ¿sabes qué? No, déjate hablar tonterías. Y encima de que no me llevas ningún video, me haces perder tiempo. Ya. Te pases, pues. No, no te molestes, amiguita. Ya. En la casa hablamos. Pero, ¿cómo es lo del...? Ya, disculpa, Jacinta. Yo tengo poca costumbre de gritar a la gente. Pero es que tú sí, me haces perder la paciencia. Tú eres así, tranquilita. Me tardona nada más. Hola, te voy a dar el video. Llévatelo y te vas a divertir. Anda, tu casita. ¿De qué trata más o menos para...? Aquí, esta es la historia de un pata que está loco por su chica y hace todo lo imposible por conquistarla. ¿Se parece a mi maridito? Mauricio. Ah, ya. Aparte, no. Y aparte que viene un perro que te va a matar de la risa. ¿Sale un perrito? Un perrito. Ay, ya. Un perrito, pero es graciosísimo. Ay, ya, ya. Y lo bueno es que ahorras el alquiler del video. Mira qué. Ay, ay, ay. Gracias, mi. Ojalá pisque. Sí, es más bonita que la otra, entonces sí lo llevo. No, eso sí es de divertida, está loco. Ya, te lo agradezco mucho. Chao, paisana. Con permisito, ¿no? Ya. Gracias. Ay, qué linda esta paisana. ¡Ay, marito! Salud, pues, no, está en la casa, pues, hermano. Mi hermano, para nosotros es un agrado de estar aquí. Gracias, hermano. Salud, salud, salud. No se me te pase, muy amable. Oye, Carlito. Dime, dime, dime. ¿A qué no sabes una cosa? ¿Qué? Acá mi compadre Yuca se va a la selva. ¿A la selva para qué? Dicen que hay una tribu que son de los reducidores de cabeza. Amor. Amor. ¿Sabes qué? Creo que ha sido muy duro con Jacinta. ¿Ah? Que ha sido muy duro con Jacinta y quiero que le pida disculpas. ¿Que yo? Sí. Sí, tú. No, pero mi amor, tú tienes que entender que la Jacinta también se mete en todas las conversaciones. Porque tú no le debes de sentir a nadie. ¿Has visto que casi peleamos por su culpa? Tú estás empezando a dudar de mí, ¿cómo? Ah, bueno, sí, en eso sí tienes razón, pero... Bueno, pero de todas maneras yo no quiero que se vaya, es una chica muy buena y yo no quiero perderla. Así que le vas a pedir disculpas, ¿ok? Sí, yo le... Tú, la, sí, la, tú. Bueno, está bien, pero... ¿Sí? Pero con una condición. La que quieras, mi amor. Mira, yo le pido disculpas a Jacinta siempre y cuando tú me pidas disculpas a mí
por haber dudado de mi fidelidad. Ay, amor, por supuesto, te pido disculpas por haber dudado de tu fidelidad, bebé. Yo te quiero mucho. Ay, discúlpame. Lo que pasa es que como tú eres tan guapo, tan irresistible, yo soy muy celosa y a veces no puedo controlar mis celos. Ay, mi amor, no, 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 no hay problema. Sí, te disculpas. Sí, te disculpo. Sí. Sí, mira, quítate aquí, por esta vez nada más, ¿eh? Por esta vez te disculpo, ¿ya? Ya. Ya, te disculpo, ya. Quítate, mi amor. Es que voy a ir a la cocina, voy a ir a la cocina para traer algo para que coman tus amigos. Mira, mamacita. Anda, ya vengo. Oye, no. ¿Qué pasa? Agarra tu. No seas malo, oye, cuñadito. Te felicito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ventame qué? Es que ¿qué? Nunca me imaginé que tu mujer te fuera a pedir disculpas. ¿Y? Compadito, pero es cuestión de dominio, compadre. Oye, compadito, de veras. La tengo comiendo en mi mano, compadre. No, yo sabía que la tenía dominada. Está bien. Ahí viene la pesada. Qué maloro. Permiso, güey. Sí, pasa nomás, hoy. Jacinta, perdón. Sí. Jacinta, disculpa, no sé. No, Jacinta, no te vayas, mira. Yo quería hablar contigo, Jacinta, Sí, pero yo no. Bueno, tú no, lógico, tú estás un poquito resentida, pues justamente yo por eso te quería decir, ¿no? Porque hace un rato, yo te traté un poquito mal, ¿no? Sí. Me parece que se me pasó la mano, Jacinta, ¿no? ¿Con por dónde? ¿Eh? ¿Sí? Digo que se me pasó la mano ahí, requintada. Ilusiones, ¿no? Bueno, quiero que me quiere decir. Quiero que me quiere decir. Que te estoy pidiendo disculpas porque me porté mal, te traté mal, Jacinta. Yo lo que digo, se me pasó la mano, discúlpame, pero. Bueno, ya que me da la confianza, ¿no? Entonces, sí, quería decirlo, ¿no? Que sí, usted se fue de lengua. ¿Ah? Sí, la ¿Cómo? ¿Cómo fue? Para la próxima ten cuidado porque ahí sí te meto tu puñete nomás. ¿Ya? Está bien, Jacinta, esto no va a volver a suceder. ¿Sí? Oye, ven para acá. Oye, ven para acá. ¿Ah? Oye, cuñadito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, hermano, la verdad. Pasa? Oye, compadre. ¿Pero qué pasa de qué, compadre? Oye, hermano. ¿Cuál es el problema? No, está rico. Mira, oye, hermano. Mira, tú tienes que pisar a tu mujer, pero la sirvienta, hasta que te trate y te maltrata. Sí, eso sí es cierto. ¿O no, compadre? Gracias por el trago, cuñado. ¡Ay, aguanta ahí! ¡Negrete! ¡Va a tratar así la empleada, cuñado! ¿Pero qué le pasa? Oye, un poco más y te manda a lavar los platos. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Tuve casos. ¿Por qué? Escaso los dos. Estoy tremenda cabezaza, pero no hay cerebro, guamán. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué lo dices, a ver? Oye, hermanito, mira. La vida se pone en plan. Deja su psicología pura, pues, compadre. ¿Cuál es tu psicología? Si yo le trato así a la muchacha, a la servidumbre, es para no tener que pelear con mi mujer, compadre. ¿Muchacha? ¿Muchacha, ha dicho? Claro. Sí. Oye, perdóname, compadre. Pero esa muchacha te trata y te maltrata peor que tu suegra, compadre. Sí, para mí también, ¿ah? Por mi madre, ¿sí o no? Peor que tu suegra. No, te trata horrible, así que, ¿sabes qué, cuñadito? A ver, un saludo, ¿no? Para barajarla, pe. ¿Barajar qué? Barájala nomás. ¿Saludo? No, toma nomás. Sin roche. Caballero, ¿no? Delicioso. Este ya está listo. A ver, acá. Ay, le falta un poquito. Sí. Un poquito le falta. Voy a bajar. Ay, ahora esto, rapidito. Hola, Jacinta. ¿Cómo está, señora, cornuda? ¿Cómo está? Cornudia, Jacinta, Cornudia. Su nombre también bien jodido. ¿Y cómo te fue, Jacinta? No, ¿te alquilaste tu película? No he tenido necesidad de alquilarlo porque me encontré una película bien bonita. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bueno! ¿Por qué no te vas a la sala a ver tu película? No, prefiero quedarme con usted para ayudarla a terminar su comidita, todo. No, no te preocupes, Jacinta. Mira, acá esto ya está casi listo, esto está listo, eso ya está casi listo y esto ya lo terminé y ya solo me falta poner los palitos. Anda a la sala, no vas a ver tu película. No, es que también como... No. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. ¿Y qué pasa? Que el señor está con sus amigos, entonces no quiero interrumpirlo. ¿Y eso qué tiene? ¿No? ¿Eso qué tiene? No, no tiene nada que ver, nada. Molesto, pe, molesto. Mira, tú anda a la sala y le dices al señor que yo te he dicho que puedes ver la película en el televisor. Uy, la
No hay ningún problema, pero eso sí, baja el volumen, asco, el volumen bajito. ¿Ya? ya, ni se me va a sentir, señora. Ya, bien, lo agradezco mucho, señora Cornuda. ¿Ya? ¡Cornudia, ay, Jacinta! Ya, doña Porongo. Ay, Dios. Ay, esta Jacinta, tengo que engreírla porque si no se me va. Está tan difícil conseguir empleadas. A ver cómo me ha salido este. Así es, compadre. Además, yo no lo estoy contando cuentos, compadre. No, creo. Nada, nada. ¿Sabes qué pasa? Mira, a ver. Para poder jugar su partidito así en la calle, uh-huh, hace falta tener mucha clase, compadre. Eso es importante. Sí. No, y sobre todo... ¡Mucho flor! ¡Ah, el florepodio! Ahí viene la chinchosa. A ver, pues, compadre. Señor, disculpe, Señor, ¿sabes aquí que... ¿cómo le digo, Sí. Lo que pasa es que la señora me ha dicho que lo venga para ver aquí mi película, porque yo no lo voy a molestar, así bajito nomás lo voy a mirar en el cine, en la puntita ahí. Y allá, dime, Jacinta, ¿de dónde has sacado esa cinta? Ah, no, este es mío, me lo he encontrado, No, sí, está bien, solamente... No, ¿ya? Sí, me lo he encontrado yo, pero está bien, pues, que tú lo has encontrado, pues, sí, lo que quieres. Agárrate, es mío. No, solamente estoy preguntando. No. ¿Qué? No sé, ¿qué? Me lo he encontrado, entonces no quiero mirarlo, para verlo, cómo es, Está bien, pero sé que Jacinta no... Sí, no vas a tener que... Porque... ¿Sí? Pero ponte bien, sí, ponte bien. Lo que pasa es que quiero que me entiendas. Estoy acá con mis amigos, acá en una reunión. Ya. Mejor lo ves mañana. No, ¿verdad? No. ¡No! ¡Mañana! ¡Fuera, hombre! Cuñadito. ¿Qué? Déjala ver el video, que tiene de malo. Claro, pero Oye, recuerda bien lo que te dijo tu esposa. Trátala bonito porque si no se puede ir. Sí. Además, compañero, mi novia es que está como loca por ver su película. Sí, debe ser una nueva versión del llamero cholitario. No, este no es el llamero, No, te hiciste, hombre de negro, lo que te gusta a ti esto. Uy, esa película es buenaza. Sí, ¿y tú cómo sabes que a mí me gusta el... Sí, ¿sabes por qué? Sí, porque entonces los negros son los que le gustan a los cabritos. ¡Qué concha! ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¡Jacinta, hombre! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Porque si metes conmigo, ¿ves? No respetan los invitados, ¿qué tiene, pasito? Jacinta, hombre, ¿qué tienes? ¿Cómo vas a estar ahí maltratando al vago? Jacinta, dime, ¿qué? ¿Qué? Jacinta, esa... ¿Qué pasa? ¿Esa cinta de qué? Sí, ¿cómo? Sí, una... No sé qué. Sí, de Maripe. De la chica se llama Maripe. ¿Ah? Acá está Maripe. ¿Y la Mari? Ah, y ahí está un pata que está como loco, se pone como loco así. Jacinta. Sí. Ese video es mío, Jacinta. No. Sí, es mío, Jacinta. No, este es mío, ¿cómo? ¿Cómo que es mío? No, yo lo he encontrado así, botado. Ya está bien, Jacinta, está bien. Ya no lo guardé bien, no lo pude ocultar bien. Tú lo encontraste. Ah, no. Pero... Las cosas sí guardan bien porque estaba botado y cualquiera se lo ha podido levantar, entonces. Jacinta, por favor, tienes que devolverme este video, Jacintita. Ya está bien, así te lo voy a devolverlo ya. ¡Bravo! Sí. ¡Bravo, Jacinta! Ya ves, yo sabía que podía confiar en Jacinta. Sí, pero primero voy a verlo. Voy a mirarlo. Perdón, disculpe que me meta, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tanto hablas con ella? ¡No! Estamos negociando. Sí. Estamos negociando. ¿Sabes? No, lo que pasa es que yo lo voy a devolver su video a él. Es él. Claro. Me está confesando, ¿no? Que es su persona. Sí. Pero yo primero lo quiero verlo, Trampero, no me digas que ella encontró el video. El video, Sí. Oye, no me digas que este es el video que te costó $10,000. ¿Cómo? El trampero. ¿Qué tan caros son los videos? No. Con razón hay tanta piratería. No, Jacinta, es otro tipo de video. Ese es otro tipo. Claro, sí. Ya. Es otro tipo de video. Ah, ya. Sí. Yo quería que lo miren porque aquí lo que más me gusta es cuando sale el perrito, Está bien hecho el perrito. ¿Cómo que el perrito? Así me dan mi perrito, entonces, y con la colaza. Sí, mueve, no el perrito, Esto, un ratito, disculpa. Sí, quiero verlo. Perdón, esto, Jacintita. Se lo quiero mirar. Sí. Ven para acá. Oye, cuñadito, yo creo que esta ha visto el video porque hasta la esposa se la sabe. Compadre, yo creo que esta vez perdiste, así que tienes que ir pidiendo asilo en alguna embajada, compadre. Sí, no, entonces yo lo voy. No, Jacinta, no. Por favor, no pases este video, Jacinta. ¿Pero por qué, señor? No pases, Jacinta, por favor. Pero, ¿sabe por qué no paso? Porque la gente lo quiere ver. Ustedes lo quieren ver, ¿no es cierto? Sí, sí. Jacintita linda. Jacintita bonita, preciosa. Sí, ¿cómo? No lo pases, por favor. Jacinta, vamos a hacer una cosita y tal. Sí, dígame. Yo te voy a aumentar el sueldo. Te voy a doblar el sueldo, Jacinta. ¿Qué, de verdad? No pases el video, por favor. ¿De verdad me vas a aumentar? De verdad, mírame. Ahorita si quieres te doy el doble. 2 meses. ¿Ah, ya? 2 meses te doy, ahí ya, está. Ya. Pero no lo pases. Ya. Entonces, ahí sí, acá está tu video. ¡Bravo! Ya no lo veo. ¡Bravo!
Yo pensé que este video podía caer en otras manos. O sea, en las manos de mi mujer. ¿De qué estás hablando, trampero? ¿Cómo? Se armó la gorda. Nada, mi amorcito, nada. De cosas sin importancia. Sí, sin importancia. No, nada. Con decirle que me han aumentado el sueldo al doble y encima me lo han pagado 2 meses adelantado. En poco y en sol, y así ahorita. ¿Tú has hecho eso? Sí. ¿Qué tienes ahí? ¿Ah? ¿Qué tienes ahí? A ver, quiero ver eso. Quiero ver eso. Pero mamacita, es una cinta que tenía por ahí. Esto no vale nada, hombre. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo que no vale nada? Vale. Sí, el tindante sí le ha dicho que cuesta $10,000. Ha pagado él por $10,000. Ha pagado. ¿Qué? ¿Cómo que no vale nada? Dame. Tengo que ver ese video. Dámelo inmediatamente, te he dicho. Sí. Casi te siento el VH. Ya, señora. Quiero ver el video. Ya, señora Bodocón. No, Cornudia, mejor no lo veas, por favor, Cornudia. No. Cállate la boca, que esto no me huele nada bueno. Ya. Cállate. Compadrito, yo creo que... vamos llamando a una ambulancia, compadre. ¿Una ambulancia? Sí. ¿Y una ambulancia para qué vamos a llamar a Sunso? Nos van a llamar a la morgue para que vengan a recoger los pedacitos. ¡Cornudia! ¡Cállate! Señora, usted me avisa para poner playa. Está malogrado. No, esto no está malogrado. ¿Qué pasa? Está bueno esto, ahí está. ¿Está? ¡Me salvé! ¡No, mi amor! Ahí está, me tenía razón de una colaza, mira. Oye, Casita. Casita, dame un favor, ¿quieres? Anda, vete a mi dormitorio un ratito. ¿Ya? Y me dices, ahí en el closet, la repisa, tengo unos cigarritos, me traes, porque todo este lío, ya no van a fumar. Un ratito que termine la película. ¡Casita! Te estoy diciendo que vayas ahorita, quiero fumar. Amigo, anda tu piel, tío. Oye, tú eres acá la empleada, anda, pues eso me te está mandando el patrón. Ya, camina. El jodido porque pongo pausa. ¿Qué pausa? ¡Oye! ¡Oye! ¡Está el control! ¡Está llegando el control! Mejor lo vemos con un cigarrito. Ahí está. Y de los buenos que yo tengo. Oye, te salvaste. Qué bonita que había sido la película Loco por Mari. Sí, pues. Lo que no entiendo es por qué el trampero no quería que la viéramos la película. Muy raro es. ¿Dónde me dijo que estaban los cigarros? ¡Ah! En el closet, pues. En el closet, dijo, pues. Entonces, ¿en el closet dónde estarán los cigarros? ¡Ah! Aquí están los cigarritos, pues. A ver si acá no hay más cigarritos para la más... ¡Ja! ¡Una película! ¡Ja! Pesita, esa es la segunda parte de la película. Entonces lo voy a bajar para verlo todos juntos abajo. A ver si se va a poner contento. Sobre todo el trampero. Me va a felicitar, carajo. ¿No? Es la segunda parte. Gracias, Casita. Tú siempre tan eficiente, hombre. ¿Cigarritos?
la película estaba recontra bonita. Voy a mover mi pausa. Ojalá que algún día hagan la segunda parte, ¿no, compadre? Sería bueno. ¿Y esa cómo? Película, hija. ¿Quién movió la pausa? ¿Qué movió la pausa? Quería mover la película. ¿Por qué, pe? Si uno deja un pausa así para yo verlo después, pe, verlo después, pe. ¿Por qué lo mueve, pe? La mayoría manda, queremos ver todo. Pero no tienes un calientito ahí, por casualidad. No. ¿Qué le gusta? Pucha, yo quería verlo en la película. ¿Qué tal atado? ¡Wow! ¡Bonita, bonita! ¿Por qué me la movió la pausa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Ya! ¡Oye, trampero! Cuida bien acá tu sirvienta. Oye, ¿qué te pasa? No, ¿qué? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué? Vamos, digo usted, al menos. Ya, pues no hay que pelear, que no hay que pelear. Porque le tengo una sorpresita. No, no, todo el mundo está pensando en la segunda parte. Claro, piensa que de repente... No, ¿sabes? ¿Ah? ¿Qué? Tengo una sorpresa, pe. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Pe, vete la segunda parte. ¿La segunda parte? Sí. ¿Qué muestra? Debe ser mejor que la primera, compadre. ¿Y dónde la encontraste? Ah, este, como fui a buscar los cigarros, ahí en tu closet, detrás de tus botas, ahí estaba esto metido. ¿Y saben cómo sé que es la segunda parte? ¿Por qué? Porque acá hice pis en el hotel con Mari, pe. No. Mari. Mari. Acá, a ver, ponla para ver. Ya, voy a ponerlo para. Va a ver la tiradera. ¡No! No pongas. No pongas este video. ¿Qué no pasa? Señora. No, señora. No, señora. No, oye. ¿Qué tienes? Déjame, hombre, no pongas. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Por favor, no vendes. ¿Cómo? Si queremos ver, pues. No, la segunda parte se desmadre. Ponga el video una vez ya. ¡Ah, sí! ¡Caramba! ¡Otra vez vamos a lograr la noche! Rampero, déjame. ¡Asita! ¡Asita! ¡Tú no tienes otra película! ¡Eres un tonto! ¡No, pobre! ¡Oye! Ven aquí, ya siéntate. Venga, amor. Seguro que también estabas guardando tu plaza para darme una sorpresa. Sí, a sorpresa con ti. Y a verla juntito, vamos a verla con tus amigos. Escondidito lo tenía, ¿no? ¡Ustedes, apúrate! Va a poner playa para la arena. Siéntate, sí. Ya. Ya. Venga, ahí está. Ahí comienza. ¡500 cocos, no! ¡Esos 500 cocos los vas a utilizar para tu funeral! ¡Está bien! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya voy a morir! ¡Ya está bien! ¡Pero sabes qué! ¡Por favor! ¡No quiero morir solo! ¡No quiero morir solo! ¡Ay, sí! No. ¿Y quién lo va a acompañar para morir? ¡Sí! ¡Tú! ¿Cómo? ¡Porque yo te mato, Gacía! ¡Oye, ya! Ya lo conozco en la capital, ay mamacita, mi boy Marias, ya lo conozco. Ay, 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 ay. Soy una profesional. Soy una profesional. 40 años lo tengo trabajando. 40. Yo qué suerte que lo he tenido de encontrar este trabajito, carajo. ¡Chipis! Lo único que no me gusta es que parece que esto parece un cementerio de animales, carajo. ¡Chipis! Mi perrito. Pobrecito. Pobrecito, carajo. El conejito. Al pingüinito. Chipis. Todos están disecados. Mi hermanito. Chipis. Justo cuando iba a comer su comito lo han disparado. Pucha, qué pena. A mí lo que me da miedo es que el dueño de la casa me agarre, me diseque y me pegue en la pared. Chipis. A lo mejor termino como el venado ese que está en la pared esa cabeza. Miren. Pobrecito, hasta muerto sigue siendo cachudo el cojo. Si viniera la Asociación de los Amigos de los Animales, le meten un juicio a este por genocidio. ¡Jacinta! ¿Así? ¡Jacinta, mira! Sí. ¡Esto es maravilloso, Jacinta! ¡Esto es maravilloso! ¿Qué es eso? Mira, con esto mi colección ha de ser más famosa y más rica aún. A ver. Mira, Jacinta. Yo veo acá una mariposa aplastada nomás. No tengo una mariposa aplastada, Jacinta. Este es una mariposa única en su género. Es un espécimen muy raro, Jacinta, muy raro. ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro esto? Es que, Jacinta, esta mariposa está cruzada con un escarabajo torito.
Uy, ¿quién lo va a creer, pues? ¿Cómo que quién va a creer? Claro, yo tendría que ver al escarabajo en plena acción para creerlo, pues. Porque así, aplastado, ¿no? ¿Cómo? No, no, no. Además, mira, esto para mí no es raro, porque yo conozco una mariposa que está cruzada con c*** la Javier Prado. Sí, eso más grandazo todavía. Y si te descuidas, entonces te pican tu p***. Jacinta, Jacinta, por favor, déjate de hablar tonterías, ¿quieres? Ya, sí. Esta mariposa me la han traído del Manú. Ah, del Manú. ¿Del Manú, sí? Sí, ¿dónde queda el Manú? ¿Ah? ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Ay, Jacinta, Jacinta, Manú es una reserva ecológica que está en la selva. Pero claro que vas a saber tú si desde la sierra. No, yo sí sé, porque cuando yo no estoy como en mi guasaberto, con la Manú nomás. Ah, bien, Jacinta, mejor sabes qué cosa agarra con tu Manú esto. Ya. Y búscale un sitio donde ubicarla. Ah, ya, ya, ya. Sí, Jacinta, sí. Ya, es que yo me tengo que ir a ver una boa cruzada con puerco espín que me están ofreciendo. ¿Qué, vas a comprar una boa? Sí, sí, Jacinta, una boa cruzada con un puerco espín me están ofreciendo así disecado. O sea que va a estar feliz tú. Jacinta, ven, ven, ven. Sí. Más bien, ¿sabes qué pasa? Que me han recomendado mucho de que esta mariposa no vaya a salir si hay de que está ahí debajo del vidrio. ¿Cómo? No, no, no vaya a salir. ¡No vayas a sacar, Jacinta! ¿Qué va a pasar? ¿Se va a volar, seguro? Javi, ¿cómo se va? ¿Qué va a pasar? No, Jacinta, no se va a volar porque la mariposa está muerta. Por eso, pues. Sí, Jacinta. ¿Por qué dice que el vidrio qué? Es que lo que pasa es que no sabemos que, como estando así disecada, puede despedir algo tóxico, ¿no? Ya no te preocupes, yo lo voy a cuidarlo. Yo lo voy ahorita a buscarle un sitio. Bien, Jacinta, bien. Ojalá me hayas entendido. Sí, entendí. Mientras tanto, yo me voy a ir por la boa. Ya, una preguntita. ¿La boa la vas a traer envuelta o puesta? ¡Ay, Jacinta! Ya. ¡Jacinta! ¿Por qué me parece que es con la ropita muy apretadito está? Ahora, ¿dónde voy a poner esta mariposa? Sí, pues, porque si no lo voy a ponerlo mal, voy a tener problemas. Tengo que buscarle un sitio para... ¡Se rompió! ¡La mariposa se ha volado! ¿Dónde? ¡Ah, no! Aquí está la mariposa. Ahí va. ¡Uy! Así se ve más bonita sin el vidrio, pues. Sí, pues. ¿Qué huele? ¡Qué feo huele, es un olor raro, nunca había sentido ese olor. Uy, lo que dijo el señor. Sí, pues. Uy, me está dando mareo. ¿Por qué me mareo? ¿Por qué me mareo? ¿Por qué me... ¿Qué me pasó? Uy, me he quedado dormida. Sí, pues. ¡Ah, no! ¿Verdad que se rompió el vidrio? Uy, no. Mejor me voy a comprar un vidrio antes de que llegue el cavernícolo. Ah, no, pero... Parece que ahí sale, compañero. Shh, cállate, idiota. Escóndete. ¿Cómo? Cállate, cállate. Parece que sale. No se va a escuchar tu voz, que no vean. Baja la cabeza. Shh. Mira, ve. No. Está complicada la situación, ¿eh? No, ese creo que es Vilches. No. No es ese. Agáchate. ¿Qué te pasó, el paisano? ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Pi? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que están asaltando la joyería de enfrente. Ay, y en este momento va a salir el asaltante y va a agarrar una balacera de la patada y te va a meter más bala. ¡Agáchate! Ay, pero, una preguntita. ¿Qué pasa? ¿Ustedes no son policías? Sí. ¿Y por qué no van a agarrarlo, Piz? Tarán, ¿no es que está fuertemente armado? Ah, seguramente ha tomado mucho Viagra, Piz. Y por eso, Piz. Primera vez que veo que asaltan con Viagra. Por eso el señor. ¿Qué Viagra? Está armadita, Piz. Oye, está armado pero con un arma de fuego. ¿Te das cuenta? Y encima tiene de rehén a una viejita. Uy, no, hay que hacer algo para que no le vaya a pasar nada a la viejita. Ahí está. Ahí está. Agáchate. Ahí sale. ¡Dale, se mueve! ¡Si no la mata la viejita, ya saben! ¡No se mueva! ¡Auxilio, tengo un nietecito! ¡Nadie se mueva! ¡Porque si no le dispara a la viejita! ¡Auxilio, tengo un nietecito! Y lo peor es que no podemos hacer nada. Porque si no, mata a la viejita. Uy, no. Ojalá que no la vaya a tirar a la anciana. ¿Qué? ¿Se tendría que ir un tiro primero, pey? Para que lo... Shh, me refiero a tirar un balazo a la anciana. Ah, yo pensé que su garra, pey. Uy, no. No sé por qué me está doliendo la cabeza, carajo. Estoy mareada. Agáchate. ¿Qué te pasa, paisana? Ay. ¿Qué pasa? Ay. Ay. ¿Qué pasa? Ah, seguro está haciendo la pose del trompo.
¡Mira! Se transformó en una piñata gigante. Sí, parece una llama fosforescente. ¡Uy, c***! No soy ninguna llama fosforescente, soy la Super Gatita. Y lo voy a rescatar a la abuelita. ¡Oh! ¡No! ¡No vayas, paisana! ¡Te van a matar! ¡Soy muy joven para morir! ¡Shh! ¡Oye! ¡Ta, ta, ta! ¿Y tú quién eres? ¡Soy la Super Gatita! ¿Así? ¿Ah, sí? La Super Jacinta vas a ser tú. Sí. ¿Sabes cuándo? Cuando te soples todos los plomazos que te voy a meter en el pecho. ¡Ya, dispara nomás! ¡Ay! ¡No, Adi, paisana, no lo provoques, por favor! No, no, tranquilito nomás, traca, traca, espérate. ¿Sí? ¿Estás preparada? Sí. ¡Cállate tú, cállate, cállate! ¡Ay, sí! ¿Estás preparada para comerte todos los plomazos? Sí, sí. ¿Así? Sí. Va la cuenta, entonces. Ya. ¡Tres! Espérate. Oye, pero, ¿qué pasó? Estas balas son de Salva. ¿Quién las puso? El imbécil de Pedro. No, 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 no. ¿Cuándo? No, 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 esas no son de Salva, son de verdad, son. ¡No! Yo nunca vine en pasada porque soy Super Jacinta. La Jacinta ni nada, ni mal. Va un ratito, ahora te voy a presentar a otra de mis parties. ¿A tu party? ¿Qué es eso? Señor asaltante, se lo presento al señor Super Palo. ¿Ah, sí? Mucho sí, gusto. ¿Sabe cómo funciona? ¿Cómo funciona? Acá, mira, se pone on y... ¡Dios me mate, por favor, perdóname! Te prometo que nunca más vuelvo a asaltar. ¡Nunca más vas a asaltar a nadie! Te lo prometo que nunca más. ¡Por la zarita! ¡Ah, ya! ¡Buen trabajo, Super Paisana! Ya, está bien, señor Traca Traca. Gracias, gracias. Y ahora, mi arma máxima, con máximo poder. ¿Qué cosa? No me vayas a matar. No, no te voy a matar. Me vas a tirar un rayo, por favor. Como ustedes, mi super ala. Buena, Super Jacinta. Gracias a ti hemos capturado a ese peligroso delincuente. Gracias, Super Jacinta. Sí. Ese ratero me estaba apuntando con su pistolón. Yo no sé qué hubiese hecho sin ti. No, tú ya no hubieses hecho nada, abuelita, porque tú ya no estás para esas cosas ya. No, ya no estás para agarrar el tigre ya. No, cámara, no. Vamos, vamos, vamos. Amigos, directamente para Canal M. Estamos transmitiendo lo acontecido en la joyería y podemos apreciar que gracias a la heroína, la anciana ha podido salir ilesa de este asalto. Dilo, Super Jacinta. ¿Cómo hiciste para así atrapar a los asaltantes? Lo que pasa, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, como soy Super Jacinta, entonces la cosa me ha facilitado un poco, ¿no? Eso es lo claro, que no. Siempre lo lleva por la ley también. Sí, sí. ¿Y de qué planeta vienes? No, yo no tengo planeta, Cinta. ¿No? No, porque yo soy fiel a mi WhatsApp, soy bien fiel, soy fiel. Sí, él es mi único planeta que lo tengo, no tengo otro planeta. Ah, ya, ya, no, paisana. No. Entonces cuéntanos, por favor, ¿de dónde proceden tus poderes? Ay, mis poderes. Ah, no, es que voy al mercado y tomo ahí mi maca, pe. Es un ponche de maca que lo tomo. Entonces me pone así fuerte, pe. Por eso nomás. Sí, sí. Ah. Ay, bueno, por lo visto la paisana no nos quiere revelar el secreto de sus poderes, pero no importa. Porque ya tenemos a una heroína que acabe con los asaltantes de este país. Sí, no, Super Jacinta. ¿Estás decidida a acabar con los delincuentes del Perú? Sí, quiero terminar con toditito los delincuentes que hay ahorita. Y precisamente ahorita me estoy viendo al Congreso ya para borrarlos a todos ya. Ah, qué bueno. Con su permiso. ¡Se retira! ¡Super Jacinta! ¡Darwin, toma, toma! ¡Toma eso! ¡Gracias, Super Jacinta! ¡Gracias, Super Jacinta! ¡Si no fuera por ella, estaría muerta! ¡Ojalá podamos verte pronto! ¡Tomaste, tomaste! Bueno, amigos de Canal M, para ustedes fue Natacha Nardavisca. Un saludito. Adelante, estudios. Un saludito. ¡A luchar por la justicia! ¡Venga! ¡Chipín! Ya sé volar, López. Qué bueno que la maca me lo ha dado estos poderes para poder volar. Es bien bonito. Sobre todo porque aquí se ve todo hormiguitas, parecen hormiguitas. ¡Ay, un p*** que está cabrón! ¡Chipín! ¡Ah! Uy, ¿qué es eso? No son unos pájaros, son patos. Gatito, yo también sé volar, míreme, cocolete. ¿Ustedes dónde te di? Chipillo, gatito, ma. ¿Por qué están abriendo sus rabadillas? ¿Qué iba a hacer? Me ha tirado su huevo, carajo. De repente
no le gusta la competencia, pues. Uy, ¿qué me pasa? Me estoy mareando, carajo. Mejor me bajo, no voy a hacer que me choque con un gallinazo. ¡Uy, no! ¿Qué pasa? ¿No puedo volar ya? ¡No, no! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué me pasó, carajo? Ya se me fue. Se me fue el efecto de la hamaca. Sí, pis. Ahora voy a tener que ir a comprar el vidrio antes de que lleve el cavernículo. ¡Ucha, qué feo me he caído! Ya sé lo que sintió Jorge Chávez. Ahora no puede ser, pero Jacinta. ¡Jacinta tenía que ser, pues! Lógico, aquí me tenía yo que encomendar esta tarea a Jacinta. ¡Yo tengo la culpa! Algo tenía que pasar. Algo tenía que hacer esta, pues, mira, imagínense. ¡Ah! Ya me ganó, ya. Mejor me ganó. Ay, porque... Jacinta. ¿Ah? Ven. ¿Cómo? Ven, ven, sí, párate. Este... ¡Párate! ¡Párate acá! No, es... no... Jacinta, ahora dime. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hiciste, Jacinta? ¿Qué hiciste? Es que, ¿sabes lo que pasó, sí, don Cavernícolo? ¡No, Cavernícolo, Jacinta, Cavernícolo! Ah, ya, Cavernícolo. Sí, Cavernícolo, sí. Es que yo justamente lo estaba buscando un sitio para su mariposa chancada, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, con la alfombra me lo he enganchado. Ah, ya. Me he caído y ahí claro, ya... Claro, con la alfombra. No tienes que buscar un pretexto, pues, con la alfombra, ¿no? Claro. Pero yo te estoy diciendo que tengas cuidado, ¿sí o no? Sí, se me ha dicho. Bueno, menos mal que no ha pasado nada, porque nosotros no sabemos el efecto que puede tener al salir del vidrio esta mariposa. Sí, pero ¿qué cosa me iba a pasar? ¿Qué cosa me iba a pasar? ¡No sé! ¡No sé, pues, qué te puede haber pasado! ¡No sé, peja cinta, qué te pasará, pues! De repente te ha podido romper una pierna, te has podido caer de... O te has podido quedar tulida, pues. Ay, o se te ha podido quitar la cerradada, también la tontería, la babosería, pues. Algo te tenía que haber pasado, pues. ¿Y cómo se te fue la cerradada a ti? Ah, no, no. No, 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 disculpe, pues. Sino que lo que... Está bien, Jacinta, está bien. Ya. Ya pasó. Felizmente no, bueno, no ha pasado nada, ¿no es cierto? Aquí está el vidrio. Sí, porque está el vidrio, sí. ¿No? Bien, Jacinta, este... Ahora lo reemplazo. Ah. No, 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 agarra, agarra, no, 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 agarra, agarra, ya, ya, ya. Préndame el televisor. Quiero ver qué noticias hay. Total, agárralo y cómo prende el televisor. ¡Prende el televisor! Ya, yo una vez para. ¿Cómo se llama? Tenía que ser, algo tenía que hacer. Ah, ¿verdad? Pues acaso, yo he salido en Canal M, ¿eh? Voy a salir en Canal M ahorita. ¿Qué? En Canal M voy a salir ahorita. Ya salió en Canal M. Sí, va a salir, va a salir. Sí. ¿Qué? ¿Por qué hablas tanta tontería? ¿Por qué no? Dime que ha salido en Canal M. ¿Qué? Ahora me vas a decir que tienes tus bloody videos. No, 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 he salido. No, voy a salir, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que he salvado a una ancianita en un asalto a una joyería. Yo la salvé. ¿Eh? ¡Le has salvado a una ancianita! Una... Sí. Oye, déjate de hablar tonterías. Enciéndeme el televisor. Ah, ¿no me crees? O sea, ¿qué has salvado? ¡Ah, anda, prende el televisor, hombre! No, ah, ya, voy a encenderlo. ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde vas? A encender el televisor, hombre. ¡Y el control! ¿Para qué tienes el control? ¿Qué? El control lo voy a prender. Directamente para Canal M, estamos transmitiendo lo acontecido en la joyería y podemos apreciar que gracias a la heroína, la anciana ha podido salir ilesa de este asalto. Dilo, Super Jacinta, ¿cómo hiciste para así atrapar a los asaltantes? ¡No, no, no puede ser! Sí, bueno, ¡no puede ser! Sí, ¿qué pasa? No, es muy difícil. ¡Eres tú, Jacinta, la que está ahí en el televisor! ¡Eres tú! ¿Qué haces ahí, Jacinta? Pero no puede ser. ¿De qué planeta vienes? ¡Jacinta! No, yo no sí, Jacinta, Jacinta, no, pero yo dime, Jacinta, amigo, ¿y de dónde has adquirido esa fuerza tan descomunal? Ah, no, es, mira, esos poderes. Sí. Y tomo mi maca, pues, mi ponche de maca. Ah, ¿tu maca? Sí, más bien te recomiendo para que te vea con Paramonga, porque ya se... Ay, 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 esta es maca. Sí, con la maca lo tomo, entonces. ¿No? ¡No, Jacinta, no, 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 no! No, no, no es la maca. ¿Cómo que no? ¡No es la maca, Jacinta! ¿Tú qué cosa es? No, es la mariposa. ¿Qué? La mariposa, Jacinta, has adquirido la fuerza de la mariposa. ¿Cómo la mariposa? No entiendo. ¡Claro, pues, Jacinta! ¿No ves que la mariposa está acusada con escarabajo torito? ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que tú has agarrado la fuerza del toro, pues, Jacinta. ¿Cómo? A ver, explícame. ¡Claro, pues, Jacinta! Mira, al romperse el vidrio, ¿ya? Entonces, al salir la mariposa y estaba tapada por el vidrio, entonces, de repente ha despedido algún gas. Entonces, ese gas lo has absorbido y eso es lo que te ha dado la fuerza. ¿Qué? ¿La mariposa tenía un gas? Así es, Jacinta, sí, hay un gas.
Yo no sabía que las mariposas comían frijoles. Ay, no, Jacinta, no. Yo me refiero al gas que emanan de los cuerpos en descomposición. Claro que los insectos no se descomponen, ¿no? Pero de todas maneras, al romperse ese vidrio, debe haber despedido ese gas que te da una fuerza descomunal, Jacinta. Ah, sí, ese olor. Ese olor que lo estoy sintiendo ahorita también. ¿Sí? Uy, ¿no te estarás descomponiendo tú? ¡Ay, Jacinta! ¡No! A ver, Jacinta. Ah. A ver, dime, ¿cómo has hecho para convertirte en eso que he visto en la televisión? Mira, lo primero que pasó fue que se rompió ese vidrio. En el que yo sentí eso, me sentí mareada. Claro. Pero para convertirme en eso, ¿sabes cómo hice? Mira, ve, hice así. ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¡Te transformaste, Jacinta! Sí. Uy, mira, parece la Mujer Maravilla, Jacinta, mira. Uy, ¿qué tienes? ¿Cómo que no, tienes? No, a mí no me compare con la Mujer Maravilla. No, Jacinta, esa cosa no volaba, yo sí vuelo. Sí, claro, mira, pues. Pero yo soy la Super Jacinta. Pero qué bien estás, Jacinta. Uy, ¿qué tienes hoy? Pero déjame felicitarte, Jacinta. Ah, no, y tú déjame que te presente a otro superhéroe. ¿Ah, sí? Sí, yo no vengo solita. A ver, que esté presente. Sí, vengo con mi Super Palo. ¿Super Palo? Sí, dice el Super Palo, pues. ¿Ah, sí, no? Sí, tiene vida. No, fastidio. Sí, sí. ¡Ah, no, que tiene vida, no, tiene vida, Pete, pero acá tiene que poner en on. ¿Eh? Y ¡oh! ¡Oye! ¡Aguanta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me agarras? ¿Qué tienes? ¿Por qué me agarras? ¿Y con una semana estás pastillando? Si me agarras, tú sale mi super palo. ¿Qué super palo? ¿Ni qué super palo? Ya. Es que estás rica, pues, Jacinta. Jacinta, no, Jacinta. La verdad es que te quiero decir, Jacinta, mira, te quiero decir que estoy orgulloso. Ya. Me siento orgulloso de ti, Jacinta. Sí, pis. Me alegra mucho que hayas podido salvar a la viejita esa ahí en la joyería. Sí, qué bien, Jacinta. Sí, ya. ¿Qué? Ya estoy enamorado. ¡Te estoy felicitando! Ya, lo que sí es por fuera, ¿no? Por dentro tengo el mismo calzón, ¿eh? Jacinta, ¿verdad? Te felicito. Qué bien, Jacinta. Ya, mira, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de la co... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita me voy a salvar a más gente que me voy a estar esperando, mi... Eso sí, Jacintita, sí. Eso sí. Anda, sí. Anda y salva a la gente. Anda, salva gente, Jacintita. ¡A luchar por la justicia! ¡Ay! ¡Jacinta, no! ¡No! ¡Jacinta! ¿Qué has hecho, muchacha? ¿Qué has hecho? ¡Ay, esta Jacinta! ¡No! ¿Qué ha pasado? Jacinta, ¿qué has hecho? Dime, Jacinta. Jacinta. Pero qué ha pasado, Jacinta, pero Jacinta, ¿cómo se te ocurre volar por la casa, Jacinta? Sí, disculpe, don Cabrícolo. No, cavernícolo, Jacinta, cavernícolo. Sí, lo que pasa es que he calculado mal, pero además estoy con sobrepeso porque me he comido dieta tamales, entonces. Está bien, Jacinta, está bien, pero tienes que tener cuidado, Jacinta. Sí, pues. Con esa fuerza descomunal que tienes. Tienes que saberla controlar, Jacinta. Sí, piso. Mami, me va a disculpar lo que lo he hecho en tu techo. Sí, claro, mira lo que has hecho en el techo. Sí, ha sido un accidente. Piso. Accidente, sí, bueno, tú mismo lo arreglaste, ¿no? Sí, yo lo voy a arreglar, lo voy a... Ya está bien, Jacinta, está bien. Anda. Sí, anda, Jacinta, anda. Anda a ayudar a la gente, Jacintita. Sí. Anda. Ajá, porque soy la Super Jacinta. A luchar por la justicia. Anda, Jacinta. ¡No! ¡Jacinta, no! ¡Ay! Esta vez sí salió por la ventana, pero se olvidó de abrirla. Ya quiero que sean las 11 para que nadie se duerma. Chupis, esa canción me gusta. Chimbom, bom, 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 bom. Chimbom, bom, 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 bom. Así hace fiel la chela chabuca, sí. Ah, sí, pis, pucha, diablo. Ojalá que San Pedro no se le ocurra achicar, carajo. Chupis, no me ensucia todo mi traje. Mi traje de Super Jacinta. Tu boquita pintada me vuelve loco. Qué linda canción me dedicó a mi enamorado. Uy, ¿pero qué es eso? Yo sin tu amor me volvería loco. Yo sin tu amor. ¿Es un pájaro? ¡Es un avión! ¡No! ¡Es la Super Jacinta! ¡Sí, Pete! ¡Es el Superman, Pete!
está. Pucha, qué lindo que es volar. Como quisiera volar todo el día, carajo. Sí, pille, porque uno caga y al aire no me cae. Ah, esta vez. Así de costadito me gusta. ¡Ja! ¡Sí, pez! ¡Ah! Uy, ahora de acá veo cómo es de feo Lima, carajo. Sí, pe, todos los techos están llenos de basura. Sí, pues por eso que los turistas se van a provincias, pues. Carajo. Uy, ¿qué pasa ahí? Uy, hay un carro que está a mucha velocidad, parece que está descontrolado, carajo. Sí, pi, parece que se le han vaciado los frenos. ¿Dónde es esto? Ah, esa es la pera del amor. Uy, mira la cara de c*** de la que maneja. Mejor bajo para ayudarla. Pero yo no soy Diosito, pero yo soy... ¡Super Jacinta! ¡Ay, gracias! ¡Super Jacinta no sabe sí, cómo te agradezco! No. ¡Me ha salvado la vida! ¡Me iba a morir! No, mira. No, no, más bien cualquier cosita que lo necesites, me lo llamas nomás, ¿ya? Ya. Entonces yo vengo inmediatamente y lo vengo, volando y lo vengo, pis. ¡Gracias, gracias! Sí, ¡Análeme! Estamos transmitiendo otra hazaña de Super Jacinta. Perdón, disculpa. ¿Cómo? Ay, Super Jacinta, sí, Super Jacinta, sí. Dime, ¿cómo te diste cuenta que la chica esta estaba en peligro? Este, bueno, en primer lugar estaba yo haciendo mi vuelo de rutina, ¿no? Ajá. Estaba volando, pues. Ya. En eso, con mi super ojo, lo he luqueado, pues, que aquí tenía esta cara de co***. Sí, sí. Dice, algo le va a pasar, y justamente si le ha vaciado su freno. Sí. Sí, pues, primera vez que se lo vacían, pues. Ajá. Entonces... Se ha descontrolado, pues, Ajá, entonces yo lo he hecho así, bajarlo, ¿no? Volando, ¿no? Volando. Claro. Me lo he colocado, entonces sí lo he detenido, pues. He tenido que hacer mucha fuerza, he tenido que hacer. Ay, qué bueno. Pero lo he salvado, pues. Super Jacinta, en nombre de todos los ciudadanos, queremos darte las gracias por contribuir con la seguridad de todos los habitantes. Uy, no, no es mi labor, es lo que quiero, es mi obligación, pues, lo que lo tengo que hacerlo, ¿no? Qué bueno. De todas maneras, ahora me lo van a disculpar, ¿no? Aquí le pido disculpas a la señorita y a la señor Darwin, me tengo que retirar, pues, porque me parece que voy a ser una super sí, porque tengo aguantado varios días ya. Ahora, compérame. Como verán, hasta los superiores tienen super necesidades. Para Canal M fue Natacha Tavista. ¡Ay! ¡Atropellaron a la super Jacinta! ¡Vamos, Darwin! ¡Vamos! ¡Oye, animal! ¡Bestia! ¡Uy, ya somos lo que has hecho! ¿Cómo se te ocurre cruzar la pista así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás bien, Super Jacinta? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Sino que acá te que no sabe manejarlo. ¿Cómo que no sé manejar? Tú te has cruzado la pista así sin mirar. ¡Mira cómo me has dejado el carro! ¿Cómo? ¡Me has arruinado! Sí, caramba. Pero has apretado mi barriga y ya el mono se me lo está asomando, pues. Nada del mono se me está asomando. ¿Y ahora con qué trabajo? No sé, pero yo realmente... Bueno, la verdad, paisana, que es que tú has tenido la culpa. ¿Cómo? Tú has tenido la culpa, Super Jacinta. ¡Claro! No, yo no he tenido la culpa, sí, no. Sí. Sí, Super Jacinta, tú vas a tener que pagarle el carro al señor, porque mira cómo lo has dejado, ven. Mira, mira, todo. No, no, pero yo cómo voy a pagar, si yo soy una superhéroe, yo no puedo pagarlo, pues. No. Oye, superhéroe o no, vas a tener que pagar. Además están las cámaras de Canal M de testigos, claro. Mira. Sí, 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 ¿cómo? Sí. Darwin, firma. No, la super Jacinta. Cuando nadie me ve, pero ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, cuando... Felizmente que ya no soy superhéroe, ¿ya? Sí, porque eso de los poderes... Mucho, con mucho problema, sí, pis. Inclusive me he quedado debiendo un auto. Con eso le digo todo. Y lo peor de todo es que la gente malagradecía porque los ayudo y todavía me tiran dedo. Sí, pis, no, no, no. Así no se puede. Cuando nada... ¡Jacinta! Sí, sí. ¡Jacinta! Sí, diga. ¡Jacinta, mira! Ah. Mira, Jacinta, ven, Jacinta, mira, mira. ¿Eh? Mira la suerte que he tenido, Jacinta. ¿Qué es eso? He tenido una suerte magnífica. Con esto mi colección de animales disecados ha de ser la más grande del mundo, Jacinta. Ah, ya, la más valiosa del mundo, Jacinta. ¿Pero qué cosa? Lo mejor del mundo, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué es eso, no? ¿Pero qué? ¿No te das cuenta, Jacinta? No, no lo veo. Es un murciélago. No está al revés. Un murciélago disecado cruzado con un tiburón. Uy. Mira, esos colmillos son únicos, Jacinta, son únicos. No, no, yo ahí veo un pájaro negro que está aplastado por un camión. No veo yo ningún murciélago. Disculpa, ¿no? Yo soy bien franca, ¿no? Bueno, está bien, pero tú qué sabes de estas cosas también, pues, Jacinta. Sí, pero no. Bueno, anda, búscale un lugar donde colgarlo. Allá. Porque yo tengo que hacer, ¿sabes qué, Jacinta? Sí. Tengo que ir a ver un burro disecado cruzado con gorila. Ya. Que me lo están queriendo vender, Jacinta. No, ¿te imaginas un burro disecado cruzado con gorila, Jacinta? No, yo no me imagino más. No. ¿Ah? Tú te vas a Chincha y encuentras bastante gorila cruzado con burro. Mi Jacinta, ya déjate de hablar tonterías. Ya. Y anda, ten cuidado con ese murciélago. Sí, yo lo voy. No vaya a ser que te pase lo mismo que con la mariposa. No, ya no me pase lo mismo. Ya, anda, pues, anda, ya, sí, anda. Voy a buscarle un sitio para... Mientras tanto, yo me voy a ir a ver al burro. Para. No vaya a ser que lo compre otro. ¡No! ¡Jacinta! ¡Jacinta, Jacinta! ¡Otra vez con lo mismo, Jacinta! No ha pasado nada, no. Está bien, me alegro que no haya pasado nada. Ahí está Jacinta. Jacinta, dime algo, ¿ha pasado algo? Jacinta, háblame. Jacinta. Sí. ¿Qué pasa, Jacinta? ¿Qué pasa? Tengo sed. Ah, tiene sed. Bueno, te voy a traer un vasito con agua para... No quiero agua. ¿Cómo que no quiero agua? Entonces, ¿qué quieres, Jacinta? Quiero sangre. Quiero sangre. ¡No! ¡No! ¡No, Jacinta, no! ¡Jacinta! ¡No! ¡No! ¡Jacinta! ¡Se ha convertido en un murciélago gigante! ¡No, Jacinta, no! ¡Qué pena, hecho broma, pete, con... Sí, pues. Porque hay mucho animalito desecado. No es justo. Por eso los animalitos tienen su murciélago, está volando, palo aplastan. No puede ser. Sí, es un consejo que lo doy, ¿no? Que no lo estén matando a los animalitos. Sí, pobrecito. Sí, para colgarlo. No. Por eso lo quería decir, que ya no maten más a los animalitos. Que hay que cuidar a los animalitos, ¿ya? Bueno. Buena idea, Jacinta. ¿Cómo? ¿Quién habló? Soy yo, aquí arriba en la pared, Jacinta. ¿Cómo? ¿Soy ¡Uy, yo? No! ¡El venado está hablando! ¡Auxilio! ¿Y a este qué le asusta? ¡Ay, qué crujo! No sé dónde habré dejado mi cuerpo. La última vez que lo vi lo tenía puesto. ¡Ña, ña, 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 ña! Yo lo conozco en la capital. Ya lo conozco en la capital. ¡Ay, mamacita, mi